Muy buenos días a todos. Vamos a comenzar esta jornada de la FAO en un esfuerzo conjunto de diferentes agencias y organizaciones de la FAO para el fortalecimiento de capacidades y sensibilización en respuesta a la amenaza de la marchitez por Fusarium, que como ustedes saben tendrá 3 días. Por favor, la próxima. La próxima diapositiva, por favor. Solamente recordarles que todos tendremos los micrófonos apagados y que disponemos de interpretación simultánea español-inglés y viceversa, y que con respecto a las preguntas ustedes pueden utilizar la sección de preguntas y respuestas, que directamente podrán tener algunas respuestas de los panelistas, independientemente de lo que ustedes puedan o quieran poner en el chat. Cuando alguno en el espacio de análisis conjuntos de preguntas y respuestas que tengamos necesite o quiera hablar, levanta su mano y los micrófonos serán abiertos. Esta reunión está siendo grabada en YouTube, donde quedará, y si nos pasamos del tiempo, que esperamos que no, seguirá ese streaming directo, pero solamente en español. Les recuerdo nuevamente que levanten la mano para poderles dar la palabra, y la próxima, solo como un recordatorio, la próxima, Matis, por favor. Les recuerdo que en el día de hoy tenemos 2 partes en esta primera sesión. La primera dedicada al contexto actual e impacto de la marchitez por Fusarium de las musáceas raza 4 tropical, que tendremos 5 ponentes, y la segunda, la próxima, luego del receso, que estará dedicada a la reducción y comunicación del riesgo, donde tendremos 3 ponentes. Como ustedes ven, al final de cada parte de esta primera sesión, vamos a tener preguntas y comentarios sobre el tema. Entonces, para dar la bienvenida oficialmente en esta primera sesión de nuestra jornada, pues tendremos 3 oficiales de la FAO que nos darán unas palabras. Comenzamos con Raixa Llauger, oficial de Agricultura de la FAO SLM y el líder del proyecto de emergencia regional para toda América Latina sobre esta plaga, y que además pues lidera también todas las acciones o las acciones más importantes sobre la raza 4 tropical en el continente. Adelante, Raixa. Gracias, Esther. Muy buenos días tengan todos y todas a esta jornada organizada por la FAO y sus agencias con el Foro Mundial de Banano y la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria para el fortalecimiento de capacidades y la sensibilización en respuesta a la amenaza de la marchitez por Fusarium en su raza 4 tropical, que estaremos sesionando 3 días y agradeciendo a su vez a todos los expertos que han podido de manera conjunta organizar esta agenda y a todos los colegas que hoy se han unido para poder abordar una actualización sobre la situación de la marchitez por Fusarium de la raza 4 tropical. Tendremos dentro de la agenda abordando diferentes temas como es las estimaciones de su impacto, la vigilancia y manejo de la enfermedad, los posibles usos de nuevas tecnologías, herramientas, apps vinculados con elementos de la innovación también. la obtención de clones promisorios y los nuevos procedimientos también para la introducción de materiales vegetales de las musáceas según establezcan las normativas de nuestros países. De igual manera, tendremos un intercambio, secciones de preguntas entre panelistas y personal que se ha conectado para nuestra reunión, lo cual permitirá aún más no solo fortalecer las capacidades a nivel de América Latina y Caribe, sino también en esta alianza global para el enfrentamiento, el manejo y las estrategias de la marchitez por Fusarium raza 4 tropical. Segura estoy que van a ser 3 días muy fructíferos y que además nos va a permitir también poder avanzar en los proyectos que hoy se tienen a nivel de la FAO, y que estamos llevando a cabo no solo para nuestra región de América Latina y Caribe, sino que, bueno, cuando Víctor también haga su presentación a nivel global con el apoyo del Foro Mundial de Banano y la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria. Gracias a todos por su conexión y bienvenidos a este encuentro que hemos organizado a nivel de nuestra FAO. Gracias, Esther. Muchas gracias, Raixa. Le doy la palabra al señor Víctor Prada, secretario general del Foro Mundial Bananero y también oficial de programas de la FAO. Adelante, Víctor. Muchas gracias, Esther y Raixa. Yo también quería darles la bienvenida en nombre del Foro Mundial Bananero. Para los que no lo sepan, casi todos nos conocen, pero para aquellos que no lo sepan, el Foro Mundial Bananero es un espacio donde los principales grupos de interés, donde todos los grupos constituyentes de la cadena de abastecimiento global del banano trabajan conjuntamente para lograr el consenso de la industria respecto a mejores prácticas en la producción, raza 4 tropical, comercio sostenible, temas sociales, salud y seguridad ocupacional, distribución de valor y un gran número de actividades que se hacen bajo la plataforma del foro, donde creemos que la colaboración es clave para el cambio y para tener un impacto. Entonces, el Foro Mundial Bananero, para su información, reúne desde distribuidores, grandes cadenas de supermercados, como importadores, productores, pequeños productores, asociaciones de consumidores, gobiernos, tanto de países compradores de banano como productores de banano, instituciones de investigación, sindicatos, organizaciones de la sociedad civil, y todos ellos trabajan juntos para encontrar soluciones pragmáticas para el mejoramiento de la industria. Entonces, el Foro Mundial Bananero promueve la adopción a escala mundial de buenas prácticas para esta producción y comercio sostenibles, y lo hace a través de la creación de este espacio permanente de asamblea y de debate, donde todos los actores de la industria buscan juntos soluciones a los retos que tenemos en común. En el día de hoy, el reto en común, como ustedes saben, es de raza 4 tropical. Así que sin más dilación, porque tenemos presentaciones muy interesantes en el día de hoy, sin más dilación, quiero darle la palabra a Esther de vuelta y a Sara. Gracias. Le doy la palabra a la señora Sara Brunel, subdirectora de Facilitación e Implementación en la Secretaría de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria y que trabaja mucho con nuestro continente. Adelante, Sara. Muchas gracias, Esther. Bienvenida a todos, bienvenida. Sì, alla OMPF, URPF e la persona del mondo privato dell'Accademia, è un gran placer y tienen un saludo de la Secretaría de la CIPF en esta jornada muy rica y bien pensada para ayudar y capacitar a los países. Estamos muy contentos de ver que todos los actores principales son reunidos. La cooperación, como lo dijeron Raixa y Víctor, son muy importantes y tener más organizaciones sobre la mesa estaría muy bien también. Necesitamos de actuar todos juntos. Vamos a tomar nota de todo lo que se va a discutir en estas jornadas, porque nosotros en la CIPF vamos a tener un grupo también sobre TR4, porque queremos producir documentos globales para la prevención y el fortalecimiento de las capacidades, pero para todo el mundo, también para los OMPF y URPF de África, de Europa, de Medio Oriente, de todas las partes del mundo a donde esta plaga no está por ahora. Entonces, cuando miran a las presentaciones, Por favor, se pregunten qué se necesita más por nuestra parte, qué herramienta, qué documento se necesita, y vamos a hablar de comunicación del riesgo. Esto es una propuesta. Entonces, buena reunión y nos vemos en el panel. Muchas gracias. Muchas gracias, Sara. Entonces, para iniciar ya nuestra parte técnica, es un placer para mí presentarles al doctor Miguel Ángel Dita, que tendrá a su cargo la conferencia o presentación inicial de esta sesión, con la temática La marchitez por Fusarium de las musáceas raza 4 tropical, contexto latinoamericano y caribeño, desafíos y oportunidades. Aunque prácticamente todos los que estamos aquí conocemos al doctor Dita, él es investigador principal o senior de la Alianza Bioversity International y CIAT, y atesora un enorme dossier o trayectoria en la investigación científica, pero también en la cooperación, la capacitación y la asistencia técnica a numerosas organizaciones nacionales y regionales de protección fitosanitaria, con un número impresionante de publicaciones de alto impacto. Estoy segura que esta primera presentación nos dará pie para mucha discusión y para todo lo que viene en esta primera jornada dedicada al contexto actual de esta importante plaga. Adelante, doctor Dita. Buenos días, Esther. Buenos días a todos. Un gusto estar con ustedes. Rapidito voy a compartir mi pantalla y me avisan, por favor, cuando ya las vean, y ahí comenzaré entonces mi... Solo ponerla en modo presentación. Perfecto. Adelante. Ok, gracias, Esther, gracias al Global Banana Forum, a la FAO por la invitación. Hemos estado bastante activos con todo esto en la región en los últimos tiempos. Hoy tenemos un desafío interesante, que es intentar hacer una introducción sobre la situación en la región y quizás también ayudar a los colegas que vienen después en las jornadas de mañana y también la jornada número 3, que será el día jueves. Bueno, rápidamente no vamos a pasar mucho tiempo en esto. ¿Qué es la marchitez por Fusarium? Es apenas una enfermedad causada por un hongo del suelo que destruye el sistema vascular de la planta, ¿sí?, y ocasionándole la muerte. Si lo podemos poner de esa manera tan sencilla. Esa foto de la derecha, a la izquierda de sus pantallas, son una planta mostrando síntomas típicos externos, y a la derecha la planta mostrando síntomas típicos internos. ¿Qué sucede con esta enfermedad? Que tiene diferentes razas. En América Latina y Caribe tenemos la 1, la 2, la raza 4 tropical, que nos llegó al 2019, y ahora también en 2021 en Perú. ¿Por qué pongo esto? Porque es muy importante para lo que vamos a ver después sobre prospección y un desafío que tenemos en la región al tener esa convivencia entre las razas, ¿sí? Entonces, pero lo más importante de hoy es raza 4 tropical. Y esta es la distribución de raza 4 tropical. Sabemos que esta enfermedad existe, o que nos dimos cuenta, por lo menos desde 1990, donde estuvo mucho tiempo restricta al sur de Asia. Nuevamente, como les decía, llegó a la región en 2019. ¿Qué quiero mostrar con esta ilustración? Dos cosas fundamentales. Habíamos dicho siempre que era una cuestión de tiempo, ¿sí? Y ahora que la enfermedad está en Colombia y en Perú, me gustaría llamar la atención para que no perdamos de vista que la enfermedad también continúa estando en otros países, en ese círculo que está en amarillo, y en muchos de ellos no está bajo control oficial. Ya es una enfermedad que está endémica. Mensaje, o sea, prestemos atención, sí, realmente a lo que está pasando en la región, ¿no? Hay que prestar atención. Esta película, entre comillas, en América Latina y Caribe, raza 4 tropical, está apenas comenzando, pero no perdamos de vista, no ignoremos que la enfermedad también está en otros países y el contexto globalizado que tiene el sector bananero. Preguntas que siempre se hacen. ¿Cómo ha llegado Raza 4 Tropical a las Américas? ¿Lo hemos detectado a tarde o a tiempo? ¿Qué falta o qué sobra también a veces para hacerle frente a esta enfermedad? Vamos a intentar entonces traer unos elementos en los próximos slides. Primero que hay que saber que esta enfermedad, que es una enfermedad que es un hongo del suelo, se ha causado por un hongo del suelo, pero que demora cierto tiempo para mostrar los síntomas. Aquí ya tenemos un primer mensaje. El periodo de incubación de enfermedad es un poco largo, lo vamos a ver. Y muchas veces la enfermedad está en material de siembra de manera sintomática. O sea, esa planta que ven a la izquierda de sus pantallas ahí está contaminada ya, pero no muestra síntomas. Solo vamos a ver síntomas, generalmente, no siempre. Probablemente 6 a 9 meses después. Nuevamente, recargar aquí la cuestión del periodo de incubación largo. Todo ese tiempo la planta está produciendo inóculo, estamos conviviendo con la enfermedad sin saberlo. Luego, que es importante también para dar introducción a mis colegas, la epidemiología de esta enfermedad, que tiene escenarios complejos, ¿sí? Ya les he dicho que es un patógeno del suelo, entonces cualquier factor, biótico o abiótico, que cargue partículas del suelo, puede diseminar la enfermedad. Ahí podemos llevar tractores, animales, trabajadores, camiones. Otro factor que es muy importante, el agua, y la vamos a tocar en diferentes slides a seguir. Pero uno que sigue, continúa siendo muy, pero muy importante, y que inclusive fue importante para la disminución de la enfermedad en el siglo pasado, cuando hablábamos de la raza 1, es el material de siembra. El material de siembra tiene un impacto enorme y continúa teniendo un impacto enorme, inclusive en el siglo XXI, cuando tenemos disponibilidades en muchos locales de brutoplantas. Esa es la expectativa que tenemos, usar material de siembra certificado, libre de la enfermedad. La realidad sabemos que es muy diferente, que está a la derecha de sus pantallas cuando hablamos del inmenso número de pequeños productores que hay en el mundo y sobre todo en América Latina y el Caribe. Un detalle importante con material de siembra sobre las brutoplantas, que ellas por sí solas no son garantía de que estén libres de enfermedad. ¿Por qué? Aquí entra a jugar el papel sustrato y el papel de los procesos de aclimatización, donde muchas veces hay contacto con suelo, sin contar en determinados locales que el agua eventualmente que se usa para irrigar o para regar las plantas podría eventualmente estar contaminada. Aspecto clave sobre la epidemiología de la machete por Fusarium. Número 1, el hongo produce estructuras de resistencia que se llaman clamidoporas que pueden sobrevivir por largos periodos en el suelo. Número 2, puede sobrevivir también de manera sintomática en arvenses. Número 3, se disemina muy fácilmente en partículas de suelo y agua. Número 4, puede ser diseminado en material de siembra de manera asintomática. Esa palabra ya la hemos escuchado mucho en el último tiempo. Número 5, existe un largo periodo de latencia que se me quedó. Quiere decir, epidemias pueden ser evidentes mucho tiempo después de la inclusión del patógeno. Y esto es algo que deberíamos discutirlo en las próximas jornadas. Y número 6, no menos importante, los síntomas. Y por eso les mostraba el mapa que era al principio. De la raza 1 y 2 son similares a la raza 4 tropical. ¿Y por qué esto es importante? Porque es importante esta cuestión de síntomas para el proceso de prospección, para la detección, o las encuestas de detección, o los monitoreos. Que inicialmente había un nivel continental, después todavía es un nivel regional en América Latina y Caribe, pero todavía es mucho más importante cómo hacemos esta prospección para la detección a nivel de país y a nivel de comunidad. Y aquí un ejemplo claramente de una epidemia pasando en el lado izquierdo de sus pantallas en Brasil, una variedad que se llama Prata, y el lado derecho de sus pantallas, Laos y Cavendish. Podríamos no darnos cuenta, por ejemplo, podríamos pensar que normalmente es la raza 1 que tenemos en Brasil y podría ser no ya la raza 1 sino la raza 4. Por eso es muy importante el monitoreo, saber qué tenemos presente, qué poblaciones están presentes en nuestros países. Lo otro que es importante para la parte de prospección son situaciones sospechosas. Por ejemplo, si una planta de Cavendish está enferma y lógicamente o tiene síntomas similares, es una situación sospechosa, pero si una planta que normalmente no se afecta, por ejemplo, como ahorita o Pisa Más, Baby, etcétera, que en determinadas regiones no se afecta, inclusive por raza 1, aparece enferma, ya también es una situación sospechosa. Un desafío que tenemos en la región es la cuestión de los complejos de patógenos, ¿sí? Que tenemos a veces muchos complejos con Erwinia, con Fusarium, etc. Y tenemos que tener una una capacitación muy clara, una claridad bastante contundente a la hora de identificar y de separar estas cuestiones de complejos que son y seguirán siendo problemáticos. Cuando no hacemos una prospección bien hecha, cuando no sabemos muy bien, a veces vamos a llegar a esta situación. Cuando lleguemos a esta situación, señores, es un poco tarde, una plantación ya bastante afectada. Ojalá que en los próximos países, no llegamos a tener una situación como esta, porque en realidad la epidemia lleva un tiempo y se detectó probablemente en este caso ya de manera tardía. Es importante cuando hablamos de diseminación de plagas en América Latina y Caribe, ya vamos a poner un poquito en contexto ya regional de la América Latina y Caribe, hablar de que existen factores no solo epidemiológicos, pero también institucionales, inclusive sociales, que favorecen la dispersión de plagas. Número uno, sabemos que tenemos un corredor de bananos. Todas, la mayoría de ellas, susceptibles a raza 4 tropical, desde México hasta Argentina. Número dos, ya se los comentaba, existe un intercambio informal de material de siembra convencional que no es certificado, digamos. Próximo, muchos productores y mucho intercambio informal, inclusive por fronteras, por trochas que pasan de un país a otro. Hay un tema que no lo tocamos mucho y esto es especialmente importante para el Caribe, que es la cuestión de huracanes. Lo vamos a ver después al final, que la cuestión del agua no es solamente una cuestión de diseminación del patógeno, pero en este caso me gustaría que pensemos a veces cuando veamos las noticias de huracanes, que pensemos en la diseminación de enfermedades, no solo raza 4 tropical, sino también de otras enfermedades. Y este es un factor institucional, ¿sí? ¿Quién hace vigilancia? ¿Quién toma cuidado de este tipo de situaciones en la región? Son las ONPF. Y las ONPF también lidan con una serie de otros problemas, de otras demandas, de otras emergencias, inclusive muchas veces de la parte animal. Entonces, ¿qué sucede? A veces están supercargados y a veces hay problemas también de recursos en la ONPF y ese corredor, o en muchos países, realmente la producción bananera está en muchos locales de difícil acceso para las ONPF, y después tengo un mensaje respecto de esto. Si traducimos, esto me lo pidió, recuerdo que me lo pidieron en la EBE en 2014 para los pequeños productores o para los productores, o de mensajes simples para, no sé, para decirlo. A veces podemos estar conviviendo con el enemigo sin saber. Y este tiene un problema en periodo de incubación. Es un viajero sigiloso y usa varios medios de transporte. Ese tipo de mensajes que podríamos dar en determinados contextos dependiendo del público. Es un patógeno prolífico y cuando llega, llega para quedarse. Probablemente para siempre. Y si no estás pila o atento, usa esas palabras, no sé cómo se dice en otros países, cuando te das cuenta que está presente podría ser tarde. Pero eso no es una excusa para no combatirlo. El número 5 es que no hay métodos para destruirlo, como por ejemplo para controlarlo, como tenemos para otras enfermedades. Y me refiero claramente aquí al control químico. Aquí unos mensajes claros, o sea, muy cortos. Monitoreo sistemático para la detección precoz es crítico, sigue siendo crítico. Colaboración de las ONPF con el sector. No hay suficiente para llegar al sector que tiene esa capacidad y va a estar probablemente viendo la enfermedad primero que nadie. Aquí también es muy importante que el reconocimiento correcto de síntomas es imprescindible. Hemos visto todavía confusión y hemos visto cuando se han detectado a veces raza 4 tropical en unos lugares, las personas toman fotos de otras cosas y dicen que no es, por ejemplo, en producción blanda. Aquí la capacitación a los trabajadores, campo, productores, crear esa familiaridad visual con los síntomas de la enfermedad es clave. Y lo otro, que hay que estandarizar protocolos de vigilancia en la región. Y siempre hemos hablado de plataformas. Va a haber que hablar un poco de plataformas, de nuevos modelos de negocio, cómo podríamos integrarnos. Yo creo que todavía hay posibilidad, a través de la ORPF y con la IPPC también nos podría ayudar también, en términos de plataformas regionales, pero de usar de manera sensata las herramientas que tenemos hoy. Y ese nombre que está arriba, me han preguntado mucho por eso, fue un nombre que ideamos a través de un proyecto que sometimos junto de la ICA para intentar llevar a cabo, hacer este sueño, digamos, una realidad. Nosotros en la Alianza Bioversity International hemos desarrollado app, tu Mind and Michael nos vas a hablar de eso mañana. Tenemos una plataforma también online que se llama Pest Displays, que la idea era el doctor Wilmer, y quizás uniéndonos un poco, repensando bien cómo hacemos esto en la región, podríamos llegar a algo que nos ayude en el contexto regional. Otro punto importante es el diagnóstico. Tuvimos una reunión, un taller hace poco, no voy a detenerme mucho en esto, pero todavía es importante quizás tocarlo rápidamente. Señora, hay protocolos bien establecidos, desde detección en campo, desde colecta de nuestro laboratorio hasta diagnóstico molecular. ¿Sí? hay que seguirlos de manera estricta y hay que tener muy claro lo que vamos a hacer, lo que vamos a muestrear, lo que se va a procesar, y siempre que sea necesario hacer consulta. Pero aquí, al final, a la izquierda de su pantalla, es confirmado, señores, es una decisión de la ONPF, porque ella tiene también que lidiar con factores sociales, políticos, inclusive económicos. Un mensaje muy claro y el diagnóstico inequívoco de raza 4 tropical después de más de 30 años que sabemos que existe la enfermedad no debería ser un problema para la mayoría de los países de América Latina y Caribe. No debería. ¿Qué es importante aquí? Diferencia entre el diagnóstico oficial y el diagnóstico de investigación. Señores, cuando la ONPF dice raza 4 está presente, ya lo ha dicho. Pero es muy importante que los organismos nacionales de protección fitosanitaria tengan esos protocolos muy claros, porque es un poquito diferente cuando se investiga. La investigación es fundamental para establecer los protocolos, para armonizarlos, para validarlos, pero el diagnóstico oficial es un poquito diferente del diagnóstico de investigación. Y aquí, nuevamente, lo que podríamos hacer, anticiparnos, aprovechar esta oportunidad, digamos, de raza 4 tropical, para prepararnos para otras enfermedades. Y, por ejemplo, una plataforma de este tipo donde se integran estas herramientas podríamos ayudarnos muchísimo al punto número 5 que está al final aquí de sus pantallas, a la toma de decisiones coordinadas, consensuadas, que sean validadas multi ONPF, inclusive ORPF. Rápidamente los casos de Colombia y Perú, porque me pidieron que hablara un poco rápido con esto. Primer mensaje aquí está en el título. Las comparaciones no siempre son adecuadas, ¿sí? Vamos a ver el caso de Colombia. Agradezco aquí a los colegas del ICA, en este caso del colega Jorge Palacinos, por facilitarme toda esta información. La enfermedad está hoy presente con distribución restringida en Colombia. Y a la izquierda de sus pantallas ustedes pueden ver ahí cómo fue la evolución de la enfermedad en Colombia. ¿Por qué está restringida? Porque se ha hecho un esfuerzo homélico, ¿sí? En capacitación, bioseguridad, en vigilancia, investigación. Inclusive, no menos importante, y para mí es crucial, es crítico, en la movilización de recursos. Y aquí, no sé si pueden ver mi cursor, hay algo que más allá de toda esta cuestión técnica, para mí fue clave y continúa siendo clave. Es la asociación, es la parcería, es la integración público-privada. Agrosavia, ICA, Bama, Augura y sus socios han jugado un papel crítico porque se han unido, se han integrado y han desarrollado esos protocolos en conjunto. Para mí, eso es muy importante para poder llegar a decir hoy que Colombia tiene 100% de sus fincas bananeras bajo vigilancia estricta y que raza 4 tropical todavía está restricta a la Guajira. Muy importante aquí también el papel de la investigación, que lo vamos a tocar después. El caso de Perú, un caso más reciente, se hicieron análisis integrados. Aquí a la izquierda de sus pantallas ustedes pueden ver en amarillo los puntos que y verdes que se muestrearon, que dieron, etc. A la derecha, ese foco y ese color azul que ven ahí con esa flecha es simplemente información de actualizar lo que está sucediendo en Perú. ¿No? Es una información que la debemos verificar junto al SENASA, que es la ONPF de ese país. ¿Qué se hizo en Perú también muy rápidamente? Y me gustaría agradecer aquí la cortesía de José Carrasco de SENASA, facilitarme esta información, que se creó un centro de operaciones, se está haciendo muchísimas capacitaciones, etcétera, pero Perú tiene un contexto muy diferente al contexto de Colombia. Y aquí pueden ver apenas, no sé si pueden ver aquí, en el área bajo cuarentena, ese cartel, y más adelante un canal, porque la mayoría de estos productores usan agua por irrigación, por inundación. Y el agua, como ya hemos dicho, es un factor de dispersión, puede ser un factor importante de dispersión de la enfermedad. Lógicamente, aquí en el contexto regional nos trae la preocupación del Ecuador, que realmente la frontera está muy cerca de Perú. Aquí es importante entender lo que nos puede pasar en otro país, que cada epidemia tiene su propia historia. Cada país tiene sus leyes, cada sistema de producción, sus peculiaridades. Y esto hay que entenderlo muy bien a la hora de diseñar la estrategia de erradicación de contención del patógeno. Pero independientemente de esos tres factores, el trabajo conjunto, coordinado y basado en evidencias científicas, no es negociable, no debería ser negociable para hacerle frente a raza 4 tropical. Y aquí una frase que la hemos escuchado muchísimo, hay que prepararse porque lo peor que nos puede pasar es improvisar en las emergencias. Y al final aquí, lo primero que uno tiene que darse cuenta, o un enfermo, es una frase que he puesto aquí intentando hacer una metáfora. Lo primero que un enfermo necesita saber, o para curarse, es saber que estaba enfermo, que aceptar su condición y actuar consecuentemente siguiendo las recomendaciones del médico. Yo sé que normalmente se pasan por fases, ¿sí? Pero es muy importante darse cuenta del problema que esta enfermedad implica una vez que llega a un país. Soluciones, las vamos a ver probablemente en los próximos días, no vamos a tocar mucho en este tema. Apenas decirle que siempre nos hemos basado desde el principio en tres pilares: prevención, exclusión, manejo, crear condiciones para que el patógeno, si llega, no sea tan impactante, lógicamente. De manera paralela, buscar variedades resistentes. Aquí apenas resaltar que siempre este manejo va a depender de los escenarios. ¿Sí? En el plan de contingencia está ese cuadrito que lo ven ahí a la izquierda de su pantalla de oírse, pero hay diferentes escenarios y esos escenarios no siempre son los que están en el libro. Hay que entenderlos muy bien. Hemos puesto 4 escenarios ahí, que inclusive está en un artículo que se publicó, eventuales escenarios que pueden encontrar, pero ni siempre, o sea, es imposible reflejar en un documento los posibles escenarios que puedan aparecer en una situación de raza 4 tropical. ¿Qué es importante aquí, independiente de estos escenarios, inclusive en el último que está en la esquina inferior de sus pantallas, donde tienes ya una epidemia ya bastante avanzada? Bioseguridad, monitoreo y capacitación del personal. Pero estas tres cuestiones no son eficientes si no tenemos disciplina. Claro, depende de los escenarios. Por ejemplo, aquí a veces te toca ser bastante agresivo para poder contener el patógeno. Y esos escenarios pueden ser inimaginables. Pueden ver aquí un escenario de multifoco. Me gustaría mucho agradecer al ingeniero Antonio por compartir esta foto para que vean que aquel cuadrito que les puse, que están en el cuadro de que continentes, pueden ser muchos cuadritos. Y en un momento donde hay que manejar muy bien ese tipo de escenarios. Aquí, por ejemplo, en el caso de Perú, me gustaría agradecer a Juan Carlos por ofrecer esta diapositiva que me gustó mucho. Vamos a poner un ejemplo aquí de 200 hectáreas, ¿sí? Pero hay 13 centros de empaque. ¿Cuántos productores? Probablemente casi 200. ¿Sí? ¿Cómo enfocamos ahí no solamente la bioseguridad, pero también si eventualmente tenemos un foco o un brote de raza 4 tropical en ese contexto, recordándonos también que se usan canales para irrigación? Aquí es muy importante que tengamos esas fotos aéreas, voy a ponerlo rápidamente, pero también es muy importante que entendamos que existe un trasiego enorme y a veces inimaginable de personal entrando y saliendo de ese centro de empaque para las más diversas funciones, no solamente los centros de empaque, sino también para sus chacras, para producir y para cosechar. Estamos pensando, estamos trabajando con esto, ya probablemente vamos a empezar a trabajar con esto. Estas redes biofísicas son importantes, ¿sí? Para la cuestión de los odolones, la cuestión de los aviones, etc. Nos ayuda mucho a entender esta cuestión biofísica, distribución de hospedantes, primarios, etcétera, etcétera. Pero también es muy importante entender lo que mencionaba anteriormente, estas redes socioeconómicas. ¿Qué intercambio hay entre actores, tomadores de decisión que afectan la adopción de prácticas de manejo, por ejemplo, la bioseguridad? Cuando miramos solamente las redes biofísicas, para mí, desde mi punto de vista, estamos mirando apenas la punta del iceberg. ¿Sí? Soluciones, nuevas soluciones. Nos preguntan mucho, me han preguntado sobre el manejo de suelo, los van a ver en las próximas presentaciones. Apenas para adelantar un poquito del trabajo a mis colegas, para nosotros es muy importante que esos manejos de manejo inteligente de suelo, que se entiendan cuáles son los factores de predisposición, sean bióticos como picudos, nematodos, inclusive microbiomas del suelo, o sean factores abióticos, como puede ser el pH, el fósforo, el calcio, la diferencia entre fuentes nitrogenadas, etc. Muy importante también como factor de predisposición, señores, el agua. Y vean que es la tercera vez que lo menciono. ¿Por qué? Porque el agua, además de ser un factor de diseminación del patógeno, puede ser también un factor de predisposición. Lugares encharcados donde hay mucho problema pueden sí crear situaciones más favorables a la enfermedad. Variedades resistentes, no hay duda, señores, es que es la mejor práctica de manejo siempre y cuando sean comercializables. Vamos a tener algunas presentaciones al respecto, no vamos a hablar mucho sobre esto. ¿Qué es importante sobre esto? Existen guías para evaluar, ojalá que sean de alguna ayuda para cuando se implemente en campo. Y, y, me gustaría resaltar aquí el papel de los plátanos. Nosotros necesitamos urgentemente tener datos de cuál es la reacción de esos plátanos en condiciones de campo. Estoy seguro que nos van a ver los colegas de Agrosavia en las próximas sesiones. Y luego, mucho más importante también, desde ya involucrar a los plataneros en todo ese proceso de concientización y de fortalecimiento de capacidades, en este caso, por ejemplo, empezando por la bioseguridad. Esto es un mensaje un poquito para provocar y para ayudarlos a la discusión. ¿Hasta dónde sabemos nosotros? No hay todavía una variedad tipo Cannabis inmune a Raza 4 Tropical, miren la palabra inmune, que esté ya disponible para el mercado. Y que manejar Raza 4 Tropical en Cannabis no es accesible para todo el mundo, inclusive teniendo los somaclones que están hoy en el mercado. Eso implica costos, esto también implica disciplina, esto implica saber manejar la enfermedad. Y un mensaje que estoy seguro que lo vamos a hablar después cuando veamos la parte de la introducción de nuevos genotipos: no aventurarse a traer variedades fuera de las vías oficiales. Se corre un riesgo enorme de traer otras enfermedades que inclusive en otros países están creando más problemas, inclusive que la Raza 4 Tropical. Y un mensaje aquí: por el momento para América Latina y Caribe, desde nuestra perspectiva todavía la estrategia de manejo, la mejor estrategia sigue siendo todavía la exclusión. Tenemos aquí algunos desafíos, oportunidades. Vamos a pasar por ya un poco para el sector. Ya aquí vamos a enfocarnos un poco en las oportunidades que tenemos para América Latina y Caribe. Siguen saliendo nuevos y más agresivos patógenos, ¿sí? Diseminándose. Aquí oportunidades también para trabajar con inteligencia cuarentenaria. Hay una rápida evolución de aislados y cepas también resistentes a fungicidas. Tenemos oportunidades aquí para nuevas moléculas y sobre todo para el manejo biológico. Las estrategias de manejo integrado a veces que aparecen muchas veces son inaccesibles, inapropiadas a los pequeños productores. Eso no falta algo muchas veces para que sean adoptadas. Qué importante, hay oportunidades para políticas públicas y usar las asociaciones de productores como agentes de cambio. Número 4, investigación reactiva. Muchas veces la investigación es reactiva. No viene muchas veces, atendiendo a demandas del sector. Se necesitan investigaciones proactivas que se anticipan los problemas, inclusive la tendencia. Y en todo esto, hoy en día, y me gustó mucho que los colegas de comunicación de FAO estén presentes, se necesitan estrategias modernas o diferentes, para no usar la palabra moderna, quizás de gestión del conocimiento. Usar mucho, aquí hay mucha oportunidad para usar resultados de investigación proyectados de acuerdo al usuario final, la tipología del productor y para la inclusión digital. ¿Cómo podríamos hacerle frente a esos desafíos? Para un sector que es seguridad alimentaria, fuente de empleo, fuente de divisa, estabilidad social, nosotros no tenemos dudas que, como lo dijeron los colegas de FAO y de la CIPF, etcétera, del Global Bananero Honorata, es investigación, pero con colaboración. Nosotros hemos trabajado mucho tiempo en la Alianza Bioversity International, CIAT, ahora con redes. Sí, en América Latina y Caribe tenemos esa red de Musalar, que ha tenido un papel muy importante, pero aquí hay oportunidades todavía para América Latina y Caribe. Miguel Ángel, no se escucha bien. Aquí en esa vale, gracias. ¿Mejor ahora? ¿Mejor ahora? Adelante, Miguel Ángel. 5 minutos. Gracias. La hemos usado como oficinas de proyectos. Voy a acercarme un poquito aquí. Y hay un proyecto liderado por Agrosavia ahora que está en la esquina de su pantalla, pero también hay otros proyectos en banano. Y Fontado ha sido clave para financiar la investigación en América Latina y el Caribe. Sin embargo, yo creo que todavía hay oportunidades para tener proyectos basados en planificación estratégica, donde hayan decisiones codiseñadas entre el sector productivo y los agentes de investigación, no solo para Raza 4 Tropical, también para otros desafíos que están en la izquierda de sus pantallas. Y viendo de nuevo yo con un tipo de plataforma, nuevos modelos de negocio, existe un fondo latinoamericano y del Caribe para arroz y higado, podríamos pensar un fondo para bananos también, como que está en la izquierda de sus pantallas. Yo creo que pues, estamos trabajando fuertemente en eso. Es un trabajo que es, como digamos, trabajo como de hormiguitas, pero se puede trabajar en función de que exista este tipo de modelos donde no dependamos de apenas un donante o de una idea de investigadores, sino que se trabaje de manera cohesa, como lo hacen, por ejemplo, los colegas del arroz, que hacen eso ya por más de 25 años con resultados increíbles. Luego, siempre se habla del ITC, que se traen variedades de Bélgica, y un ITC, el Centro Internacional de Tránsito, que también es administrado por nosotros, por Bioversity International. Existen estos datos del ITC, existe guías para el movimiento seguro de germoplasma, que se van a ir mejorando, existe esa guía también para evaluar variedades, y luego tenemos el CIAT. Como les he dicho, como ya la mayoría de ustedes deben saber, CIAT y Bioversity trabajan hoy juntos en una alianza. El CIAT tiene toda esta experiencia en intercambio de material, ¿sí? ¿Y por qué no aprovechamos tal vez esas dos fortalezas para tener en América Latina y Caribe un programa regional de evaluación de variedades, similar a aquellos del INTP, probablemente sobre nueva óptica, con nuevos lentes, un poco más antenados, un poco trayendo también más al sector productivo, al sector privado, para la mesa de ese programa regional, que puede ser inclusive a niveles precompetitivos? Mi punto un poco con esto es, y a mí me gusta mucho este slide, porque es un slide de Tony, es que si no hacemos nada? Estamos trabajando, pero ¿qué podría suceder si no se hacen, si no se toman decisiones anticipadas en corto, mediano y largo plazo, en investigaciones, en capacitación, en fortalecimiento de capacidades? ¿Qué nos podría pasar? Miren este gráfico rápidamente, lo que sucedió en Laos. Y para mí es un vivo ejemplo con datos de lo que puede suceder. Aquí tienen en verde lo que sucedió en la producción local, antes de llegar la exportación. Cuando llegó la exportación en azul, la producción creció muchísimo. Pero aquí entonces le llegó Raza 4 Tropical y comenzó a caer. Y casi va a estar a los mismos niveles de cuando hacían producción local sin mucha tecnología. Entonces, lógicamente, cada escenario es un escenario. Tenemos industrias muy fuertes, tenemos empresas muy fuertes también en la región. Mi punto también aquí va lo que puede suceder con los pequeños productores, que desde mi punto de vista, y valga la redundancia, todavía son y serán probablemente los más afectados. Se estableció un comando fitosanitario que nos puede ayudar en algunos aspectos, sí, un comando que vamos a tener una reunión este mes en agosto, probablemente, pero todavía, desde mi punto de vista, nos puede ayudar en foco, nos puede ayudar a asesorar, pero el paisaje del contexto de América Latina y el Caribe es mucho más complejo y necesitamos probablemente una herramienta, un modelo de negocio que nos traiga juntos, respetando las particularidades de cada institución, haciéndolo probablemente también a nivel precompetitivo, pero tener ese tipo de plataformas, ese tipo de fondos, ese tipo de modelo de negocio que realmente proyecte al sector bananero y platanero de América Latina y Caribe como lo que realmente es. Porque hasta el momento las inversiones e investigaciones en América Latina y el Caribe no son un reflejo de la importancia que tiene este sector para América Latina y el Caribe. Podríamos hacer mucho más. A mí me gustaría muchísimo agradecer a los colegas de Colombia, ICA, Agrosavia, Augura, Bama, SAP, etcétera, y también los de Perú, SENASA, INIA, el Ministerio, los colegas que están trabajando en esto. ¿Por qué? Porque hemos trabajado de manera transparente, de manera... Han estado dispuestos a compartir información y a suministrar en beneficio de la región. Yo creo que nosotros necesitamos reconocer ese esfuerzo que han hecho esos dos países en beneficio no solamente de su sector productivo, pero también de la región. Y aquí también agradecer, lógicamente, a un grupo de instituciones. Eso que uno presenta aquí muchas veces no es el reflejo de lo que hacemos nosotros como Bioversity International CIAT, sino también el reflejo de una colaboración que hemos tenido con muchas instituciones alrededor del mundo. Y, lógicamente, agradecer también a los donantes que hacen posible la investigación en este sector. Muchísimas gracias por su atención. Ahí tienes mi contacto de email. Si hoy o otro día no tenemos posibilidad de responder preguntas, me pueden contactar. Muchísimas gracias por la atención, Esther, y quedo disponible para otras preguntas a lo largo del programa de este evento. Gracias. Muchas gracias, doctor Dita. Ya tenemos unas cuantas preguntas en la sección de preguntas y respuestas. Muchas de ellas las vamos a contestar en el espacio colectivo de análisis, pero hay algunas que tienen mucho que ver con lo que se va a tratar en la jornada del segundo día y tercero. Vamos a continuar. Agradezco mucho al doctor Dita que se haya ajustado bastante bien al tiempo. Igual le agradezco a los próximos panelistas. Tenemos la segunda presentación de hoy, muy interesante, sobre un estudio prospectivo del impacto económico potencial de la raza 4 tropical en México, que ha sido llevado a cabo por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria de México, SENASICA, que todos conocemos, es una de las organizaciones nacionales de protección fitosanitaria líderes en nuestra región. Tenemos el honor de llamar para esta presentación al maestro en ciencias José Feliciano Galván Tobar, quien es el jefe de Departamento de Seguimiento y Control de Proyectos de SENASICA, que compartirá su presentación con la maestra en ciencias Natividad Moreno Honorata, también de SENASICA y coordinadora de seguimiento de programas. Les recuerdo que ustedes tienen 20 minutos para su presentación y agradecemos mucho su participación. Adelante, José Feliciano. Muchas gracias, Esther. ¿Pondrá la presentación Víctor Prada? Sí, ahora mismo se la ponen. Estará trabajando en esto, Mateos. Muy amable. Un momentito, por favor. Aquí está la pantalla completa. Gracias. Adelante. Muchas gracias. Muy buenos días a todos los presentes. Muchas gracias por la invitación a participar en la jornada de fortalecimiento de capacidades y sensibilización en respuesta a la amenaza de la marchitez por Fusarium del banano raza 4 tropical. Como parte del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, el SENASICA, como es conocido por todo el mundo, nos permitiremos presentar el estudio prospectivo del impacto económico del potencial de FOC R4T en México. En primer lugar, su servidor realizará una reseña general de los datos estadísticos mundiales y para México. Posteriormente, la maestra Natividad les explicará un modelo, su análisis de resultado y conclusiones. El estudio surge de la necesidad de cuantificar las posibles repercusiones que generaría el FOC R4T en la cadena valor del plátano en México. Siguiente, por favor. De acuerdo con las estadísticas de FAO, la región de África es la que posee mayor superficie cosechada a nivel mundial, con un 58%, y rendimientos de 8 toneladas por hectárea. Asia tiene la producción más alta, con un 43%, a pesar de que solo concentra el 22% de la superficie cosechada, con rendimientos de 29 toneladas por hectárea. El rendimiento más alto lo tiene Europa con 35.5 toneladas por hectárea. Sin embargo, solo posee el 0.2% de la superficie cosechada. Para el caso específico de la región de América, el sur concentra el 71% de la superficie cosechada y el 61% de la producción. El rendimiento más alto lo tiene América Central con 37 toneladas por hectárea. La siguiente, por favor. Pasando a las exportaciones mundiales de plátano y banano, entre el 2012 y el 2020 se han incrementado 36%, siendo Ecuador el principal país exportador con una participación del 28%. En este mismo periodo, las importaciones crecieron en un 27% y Estados Unidos es el principal importador a nivel mundial con 21%. Para el caso específico de México, sus exportaciones crecieron en ese mismo periodo un 71%, siendo Estados Unidos el destino con un 76%, sin dejar de lado que también se exporta a Japón, a Nueva Zelanda, Países Bajos, Corea del Sur. Las importaciones representan el 0.02% de las exportaciones. A pesar de ello, se tuvo un incremento del 4%, siendo Perú el principal país que exportó a México, denotando con esto de que México tiene un superávit y autosuficiencia en la producción de plátano. Siguiente, por favor. En este mismo sentido, México es el 12º productor mundial con 2.46 millones de toneladas, aportando el 2% a las exportaciones mundiales. Para México es un cultivo de singular relevancia, ya que alrededor de 5,000 productores se dedican a esta actividad, generando más de 300,000 empleos. Asimismo, participa con el 1.31% del valor de la producción agrícola nacional. Se tiene un consumo per cápita de 14.2 kilogramos, monto superior a otros productos como el frijol, el arroz, que son productos básicos, también como mango, manzana y aguacate. Pasa a la siguiente, por favor. A nivel nacional, la variedad enano gigante es la de mayor relevancia, seguida de plátano macho, dominico y roatán. La variedad de enano gigante es la que tiene mayor superficie sembrada y produce el 63%, aportando 61% al valor de la producción. Esta variedad cuenta con el mayor rendimiento por hectárea, sin embargo, se encuentra en el 8º lugar en el precio rural de acuerdo con datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. Asimismo, de acuerdo con estadísticas del 2014 al 2020, el rendimiento incrementó 5% a nivel nacional. Siguiente, por favor. Los principales estados productores, como pueden ver en el mapa, son Chiapas, Tabasco y Veracruz, en el sur del país. En conjunto representan el 63% de la superficie sembrada, 66% del volumen y 55% del valor de la producción. Cabe resaltar que el estado de Tabasco, a pesar de que ocupa el 3er lugar en superficie sembrada con 50% respecto a Chiapas, ocupa el 2º lugar en producción y 1er lugar tanto en rendimiento como en valor de la producción a nivel nacional. Por mi parte es cuanto con respecto a las estadísticas. Continuamos con mi compañera maestra Natividad. Muchas gracias. Adelante, Natividad. Tiene el micrófono cerrado, por favor. Bueno. Muchas gracias. ¿Me escuchan, verdad? Ok, muy buenos días a todos. Bueno, al igual que mi compañero, yo pertenezco al área económica de la DISAS en el SENASICA. Y una vez que ya tenemos de conocimiento lo que representa para México la riqueza agrícola del plátano, nos dimos a la tarea de realizar un modelo en el cual pudiéramos calcular las posibles repercusiones de FOC R4T de introducirse en nuestro país. La que sigue, por favor. La metodología que nosotros seguimos para tal objetivo la enfocamos en 3 directrices. Una primera directriz en analizar la situación actual del sector platanero en México para conocer la oferta y la demanda del cultivo, así como la derrama económica y los empleos que esta actividad genera. Dentro de nuestra investigación vimos que si bien el plátano es importante por su volumen y valor de producción, una de sus virtudes es que este cultivo genera ingresos que llegan a representar hasta un 75% en los ingresos de los hogares de los pequeños productores. Una segunda directriz la enfocamos en analizar la enfermedad para poder identificar los efectos que esta tiene sobre la producción de plátano, ya que el plátano es el principal hospedante potencial de FOC R4T para nuestro país. Encontramos que este patógeno causa pérdidas de rendimiento total de los cultivos, así también inhabilita la superficie infectada por este patógeno por largos periodos de tiempo. Por lo que una vez que se infectan estas tierras, ya no pueden ser utilizadas para la producción de plátano. Nuestra tercera directriz la enfocamos en diseñar un modelo en el cual pudiéramos simular la producción de plátano con y sin el patógeno. La que sigue, por favor. Bueno, para el diseño del modelo, nosotros adaptamos una propuesta que hizo la FAO en el año 2019 en su estudio La marchitez del banano por Fusarium en raza 4 tropical, donde se cuestiona si esta enfermedad es una amenaza creciente en el mercado mundial del banano. Este modelo recae principalmente en la pérdida de superficie cosechada a partir de una infección hipotética sobre monocultivos de la variedad Cavendish. Esta variedad es predominante en el comercio mundial. Con base a posibles índices de propagación interna de la enfermedad y de la pérdida de superficie cosechada, dentro del estudio se realizan escenarios para los principales países productores y exportadores de banano en la región de la América Latina, así como Asia, y lo hace aplicando, modelando la enfermedad en intervalos de 5 años para un periodo que puede llegar a ser hasta 25 años. Los índices de propagación que se proponen dentro del estudio se ponderaron en base a 3 factores. El primero, a la calidad de medidas cuarentenarias. Un segundo, a la importancia de los bananos Cavendish en los países productores. Y en tercer lugar, la importancia que tiene el banano para la inversión en investigaciones y en política. De acuerdo a la superficie que va subsistiendo del patógeno, se analiza el comportamiento de la nueva oferta y demanda, así como el comercio y el precio del plátano por país hacia el año 2028, suponiendo competencia perfecta en los mercados de banano y condiciones normales en la producción de plátano. La que sigue, por favor. Bueno, una vez que nosotros recabamos información en el apartado metodológico, procedimos en crear una base estadística de la producción de plátano para que a través de ella pudiéramos proyectar la producción de plátano en México y posteriormente poder aplicar índices de propagación de la enfermedad. Las variables que nosotros utilizamos las recabamos principalmente del CIAT del año de 1995 al año 2000 y posteriormente las proyectamos hacia el año 2044. Estas variables fueron principalmente la superficie sembrada, cosechada, producción y rendimiento. Otras variables que nosotros consideramos importantes para nuestro modelo fueron los costos de producción, los empleos que se generan por una hectárea de plátano, las exportaciones e importaciones, los costos por bioseguridad, las ganancias que genera este cultivo para los productores, así como la población a nivel nacional. Todas estas variables se proyectaron dentro de nuestro modelo para poder analizar la oferta y demanda interna del plátano en México hacia el año 2044. La que sigue, por favor. Bueno, la propuesta de nuestro modelo se basó en 3 escenarios diferentes con 3 índices de propagación, los cuales nosotros obtuvimos del estudio de la FAO. Derivados que consideramos que esta información ha sido valiosa dada la escasez que se tienen sobre datos en relación al tema. Nuestro primer escenario, proyectamos la producción nacional de plátano con un índice de propagación al 1.25. Este índice de propagación, el estudio de la FAO lo deduce en relación al caso suscitado en Colombia. Posteriormente, realizamos 2 escenarios más con índices más altos del 25 y 50%. Estos índices se sacaron en relación a lo suscitado en países asiáticos en relación con la enfermedad. Una vez que nosotros modelamos la producción de plátano con la enfermedad, procedimos a compararlo con una situación de referencia que en este caso es nuestra situación libre de la enfermedad. Los índices que se proponen presuponen una propagación de la enfermedad dentro de un territorio a un ritmo con el mismo porcentaje y lo hace a través, como lo mencionaba, en intervalos de 5 años hasta un periodo de 25 años. ¿Qué quiere decir? Que el valor del índice nosotros lo vamos a descontando de la superficie sembrada cada 5 años y en las proyecciones anuales solo consideramos el 20% de este índice que representa la pérdida total que hubo en el intervalo. Podemos observar en la gráfica que presentamos en esta lámina el comportamiento de la variable superficie cosechada con y sin FOC R4T. Como podemos ver, la superficie cosechada en el escenario libre del patógeno tiene una tendencia a la alza. Sin embargo, cuando nosotros vamos aplicando los índices de propagación, con el primer escenario esta superficie tiene un comportamiento ligeramente a la baja. Y podemos ver que con un índice del 1.25 podríamos estar perdiendo hasta 4.425 hectáreas de producción de plátano. Con los índices más altos, este comportamiento de superficie incluso se puede ver que va drásticamente a la baja. Con el índice al 25%, de acuerdo al modelo, podríamos llegar a perder hasta 55.000 hectáreas y con el índice del 50% se estima una pérdida de 71.000 hectáreas. La que sigue, por favor. Los impactos económicos los podemos esquematizar en esta ilustración, donde podemos ver que una superficie sembrada actual de plátano libre de la enfermedad menos un índice de propagación interna nos daría como resultado una nueva superficie apta para la siembra de plátano, la cual llamaremos superficie de subsistencia. Esta superficie traería como consecuencia efectos en dos variables productivas, una reducción en la superficie sembrada, así también disminuiría la producción de plátano, lo que repercute directamente en la generación de empleos, en el volumen de exportación, en los ingresos que perciben los productores y, por último, en el consumo per cápita de un país. La que sigue, por favor. Bueno, una vez modelado los escenarios con y sin presencia de FOC R4T, obtuvimos que en la situación libre de la enfermedad, nuestra superficie cosechada y sembrada tendría un incremento en el periodo de análisis del 6%, pasando de 80.000 hectáreas en el año 2020 a 85.000 hectáreas en el año 2044, lo que se traduce que el plátano seguiría realizando derrama económica en nuestro país, así como generando empleos. Sin embargo, de llegar la enfermedad con un índice de dispersión al 1.25, estaríamos perdiendo aproximadamente el 17% de la superficie sembrada de plátano que se tiene. Con un índice al 25%, esta superficie incluso se incrementaría hasta un 78%. Y con el último índice con el que modelamos, podemos ver que podemos llegar a perder casi hasta el 100% de esta superficie, quedando en 97% como la superficie no apta para la producción de plátano. Con este porcentaje de superficie perdida, tenemos que podríamos perder entre 14.000 a 82.000 hectáreas de superficie para la siembra de este cultivo. En cuanto a volumen de producción, con estas pérdidas en superficie afectada, se estaría disminuyendo entre 579.000 a 2.7 millones de toneladas de la producción de plátano, lo que repercute en la pérdida de empleos de entre 21.000 a 123.000 trabajadores. Con lo cual también estaríamos perdiendo la ventaja competitiva de poder exportar 1.5 millones de toneladas y causaríamos una fuga de 943 millones de pesos en divisas. Con este panorama, nuestros productores dejarían de percibir ingresos entre 3.000 a 5.000 millones de pesos. De igual manera, el consumo per cápita tendría una modificación, siendo que en nuestro primer escenario con el índice de propagación más bajo del 1.25, podemos observar que nuestro consumo per cápita aumentaría en relación con nuestra situación libre del patógeno, debido a que las exportaciones, el volumen que se asignaría a las exportaciones quedaría para la oferta nacional, lo que repercutiría en el precio de nuestro cultivo hacia la baja. Sin embargo, cuando consideramos los índices de propagación más altos, el consumo per cápita tiene una baja drásticamente debido a que contaremos con menos volumen de producción para el consumo nacional. La que sigue, por favor. Bueno, a las conclusiones que llegamos con este estudio fue primeramente que los escenarios que nosotros presentamos deben verse prácticamente como son más bien indicadores que no deben verse como predicciones futuras, sino más bien como una base indicativa para los tomadores de decisiones. La llegada de FOC R4 a nuestro país puede causar impactos muy graves a la economía de la producción de plátano, afectando a su cadena de valor, al consumo, a las exportaciones, amenazando la seguridad alimentaria y el bienestar de los productores. Mantenernos libres de esta enfermedad en nuestro país evitaría pérdidas estimadas hasta de 84,000 millones de pesos en el periodo de análisis. Una vez que corrimos el modelo, pudimos observar que entre más alto sea un índice de propagación de la enfermedad, más graves van a ser sus consecuencias, pudiendo llegar a perder hasta el 97% de la superficie sembrada de plátano, con un índice al 50% en tan solo 25 años. Una propagación incontrolada de esta enfermedad también produciría precios más altos y mayores pérdidas tanto para productores como para consumidores. La producción de plátano ante la presencia de una enfermedad como FOC R4T se dice que será factible solamente para aquellos productores que sean capaces de implementar técnicas de manejo avanzadas, principalmente en medidas de bioseguridad, y quienes puedan sostener financieramente inversiones en la prevención de la misma. Asimismo, debemos hacer partícipe a los productores para que informen y presten tratamientos adecuados en casos de plantaciones infectadas, esto mediante apoyos, compensaciones o incentivos, ya que de ellos depende en gran medida la nula o rápida propagación de esta enfermedad. Por mi parte es todo, muchas gracias. Muchísimas gracias a los maestros José Feliciano Galván y Natividad Moreno por este interesante estudio. No se encuentra un estudio similar a este en este momento y yo creo que es un muy buen material de sensibilización. Entonces continuamos con nuestra sesión y le daré la palabra a Mariela Segura, ingeniera agrónoma y coordinadora de proyectos de gestión de riesgos y resiliencia en el FAO Colombia, en la oficina de FAO Colombia. Ella nos va a presentar el sistema de evaluación de daños y pérdidas frente a múltiples amenazas en Colombia. Un tema también muy nuevo, pues la parte vegetal o fitosanitaria casi nunca se incluye en estos sistemas. Adelante, Mariela. Esther, buenos días y buenos días para todos y para todas desde Colombia. Como les mencionaba Esther, en esta presentación les voy a hablar acerca del sistema de evaluación de daños y pérdidas frente a múltiples amenazas que venimos diseñando en Colombia. Siguiente, por favor. Este sistema lo estamos desarrollando dentro del marco de un proyecto que para Colombia tiene un título que es Innovación y Gestión del Riesgo frente a múltiples amenazas en el campo colombiano, Redes, Integración y Resiliencia, con la financiación del Departamento de Ayuda Humanitaria de la Comunidad Europea de ECO, también con cofinanciación del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia. Siguiente, por favor. Bueno, pero ¿por qué es tan importante que nosotros estemos hablando de un sistema de evaluación de daños y pérdidas y por qué es tan importante hacer evaluación de daños y de pérdidas? Entonces, acá sencillamente lo que les queremos mostrar son algunas cifras que son muy relevantes para nosotros en el sector agropecuario colombiano. Para empezar, en el año 2020, debido a la pandemia por COVID, el Producto Interno Bruto en Colombia se contrajo un 6.8%. Sin embargo, el sector agropecuario tuvo un comportamiento positivo con un 2.8%. Fue la actividad que más creció. Sin embargo, ocurre algo a nivel mundial cuando ocurren diferentes tipos de emergencias, y es que el sector agropecuario absorbe el 26% del total de los daños y las pérdidas cuando se produce una emergencia causada por una amenaza de tipo natural. Es decir, el sector agropecuario, si lo comparo con los otros sectores de la economía, es el sector que más se ve afectado cuando se presentan diferentes emergencias de tipo natural. Si me centro en una emergencia en particular o en un tipo de emergencia como son las sequías, el sector agropecuario, la agricultura, puede absorber hasta un 83% del total de los daños y las pérdidas. Una cifra relevante también para nuestro país, para Colombia. Teniendo en cuenta este escenario de alta vulnerabilidad del sector agropecuario frente a las diferentes emergencias, el 72% de los municipios de Colombia presentan capacidades adaptativa media y baja para el sector agropecuario frente a cambio climático. No adaptarse al cambio climático puede implicar pérdidas en el Producto Interno Bruto a 2030 hasta el 0.15%, según el Departamento Nacional de Planeación. Si lo vamos a ver ya desde el punto de vista fitosanitario, tenemos en cuenta o existen cifras o se estima que cada año hasta un 40% de los cultivos de alimentos se pierden por plagas y por enfermedades. La propagación de estas plagas y enfermedades transfronterizas ha aumentado drásticamente en los últimos años y se prevé que siga aumentando, y esto en estrecha relación por todos los efectos del cambio climático. Otras cifras relevantes a nivel de Colombia. Para el año 2019, un área muy pequeña se aseguró, menos del 3.4%, y esto nos hace aún más vulnerables frente a los impactos que tienen las emergencias por diferentes factores. Y finalmente, tenemos que menos del 16% de los productores del área rural dispersa, estos productores pequeños que se encuentran en las áreas más alejadas, pueden acceder a créditos agropecuarios. Solo el 26% pertenecen a grupos asociativos y menos del 24% reciben asistencia técnica. Siguiente, por favor. Bueno, pero hay que tener en cuenta que el sector agricultura se ve afectado por diferentes tipos de eventos catastróficos. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Emergencias complejas. Cuando nosotros estamos hablando de emergencias complejas, es cuando tenemos una sumatoria de eventos. Por ejemplo, crisis sociales, situaciones muy complejas de pobreza, por ejemplo, crisis sociales, más otro tipo de amenazas. Tenemos todo el tema de conflicto, que como ustedes saben, en Colombia el tema de conflicto armado es bastante fuerte, importante. Tenemos todo el tema de eventos de tipo natural, y cuando hablamos de amenazas de tipo natural o eventos de tipo natural, incluimos todos los que tienen que ver con tema climático, agroclimático, hidrometeorológico, geológico. Entonces acá encontramos sequías, terremotos, inundaciones, tormentas, huracanes, etc. Todo el tema de plagas y enfermedades de las plantas, enfermedades transfronterizas de los animales. Y en Colombia algo muy común es que se nos presenten escenarios de múltiple afectación o múltiples amenazas en el sector agropecuario. Esto que nos produce, hay diferentes impactos que nos generan estos eventos catastróficos en la agricultura. Crisis humanitaria, cuando estamos hablando de emergencias complejas y de conflictos, por ejemplo. Afectación en los medios de vida de las comunidades, de los agricultores. Incremento de pobreza, como se mencionaba en presentaciones anteriores. Inseguridad alimentaria, porque nos afecta directamente productos básicos de la seguridad alimentaria. Incremento en la necesidad de ayuda humanitaria también de los países, desplazamiento de la producción dependiendo del tipo de amenaza, reducción de los rendimientos, se puede paralizar la producción, como puede llegar a ocurrir, por ejemplo, con una afectación muy fuerte por diferentes plagas, enfermedades o por amenazas de tipo natural, aumento en costos de producción, contaminación de suelos y de agua, altas tasas de mortalidad y enfermedad en los animales, por ejemplo. Siguiente. Este es un ejemplo muy relevante del impacto de dos emergencias que ocurrieron en nuestro país. Una primera emergencia es el fenómeno de la niña en Colombia del año 2010-2011. Aquí sencillamente unas cifras. Para esta emergencia en el país, según estimaciones del PIB y de la CEPAL, en total la disminución de los ingresos netos estimados fue de 2.1 billones de pesos corrientes. Adicional a la disminución que se produjo en estos ingresos netos esperados, también hubo otro tipo de amenazas que se relacionaron a las inundaciones y también hubo un incremento de problemas fitosanitarios debido al fenómeno de la niña. Tenemos otro ejemplo, que es el fenómeno del niño, que se presentó en los años 2014-2016, que en algunas regiones de Colombia produjo incremento de inseguridad alimentaria en algunas comunidades. Según datos del Ministerio de Agricultura, para el año 2015 se presentaron afectaciones agrícolas en más de 1.100 hectáreas de 20 departamentos del país. Se presentó una reducción cercana al 5% en el rendimiento agrícola y una fuerte afectación en la sanidad animal. Siguiente, por favor. ¿Por qué es importante evaluar daños y pérdidas? Cuando yo evalúo daños y pérdidas, conozco realmente cuál fue el impacto de la emergencia en el sector agropecuario. Puedo de esa manera focalizar acciones, inversiones, programas, esfuerzos, no solo para la respuesta, para que la respuesta sea más efectiva, sino también para conocer mejor las diferentes emergencias, para realizar acciones o planificaciones que me permitan reducir el riesgo frente a las emergencias y mejorar obviamente la respuesta. Aquí hay una cifra que es muy relevante cuando hablamos de gestión de riesgo, y es que por cada dólar que un país invierte en prevención, ahorra más de 7 dólares en respuesta y reconstrucción. Es decir, no prepararnos frente a las diferentes emergencias causadas por diferentes factores tiene un impacto muy fuerte en el desarrollo económico de un país y en la sostenibilidad. Aquí, de la mano, viene todo el tema de protección sanitaria. La protección sanitaria es mucho más rentable que hacer frente a una emergencia sanitaria a gran escala. Entonces, esto va muy de la mano también con el tema de Fusarium. Es mucho más rentable hacer un muy buen manejo en protección, un manejo preventivo, a tener que hacer frente ya a una emergencia como tal. ¿Para qué nos sirve también la evaluación de daños y pérdidas? Para optimizar recursos técnicos, financieros, en la gestión integral del riesgo, en gestionar los riesgos a los que nos enfrentamos y en adaptarnos también al cambio climático. Siguiente, por favor. Bueno, aquí hemos venido hablando de daños y pérdidas, pero ¿qué es un daño y qué es una pérdida? ¿El daño qué es? El daño se define como el costo de reemplazo o reparación de activos y existencias físicas que resultan total o parcialmente destruidas en la zona afectada por el desastre. Es decir, cuando se presenta una emergencia, dependiendo del tipo de emergencia, va a ser lo primero que podemos medir. Son todos los activos productivos que se nos vieron afectados. Lo primero que se puede ver, todas estas existencias físicas que se vieron total o parcialmente destruidas. Pérdida. La pérdida se refiere a cambios en los flujos económicos como resultado de la emergencia o el desastre. Es decir, mermas en la producción, disminución en los rendimientos de los cultivos, de los ganados, en pesca, acuicultura, en silvicultura. Aquí escuchaba las anteriores presentaciones y claro, hay un impacto no solo en los rendimientos del cultivo del plátano, sino también hay un tema de contaminación de suelos. Entonces ahí estaríamos hablando de ambas cosas. Disminución en los rendimientos, que va muy enfocado con el tema de pérdida, y un daño grande es que vayamos perdiendo tierras productivas, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, la FAO hace varios años viene desarrollando una metodología para evaluación de daños y pérdidas. Esta metodología ha sido desarrollada por FAO Roma y también se ha trabajado a nivel de Latinoamérica y el Caribe. Y bueno, ¿qué se busca con esta metodología? Medir el impacto que producen las emergencias en los diferentes subsectores del sector agricultura. El impacto en los cultivos, el impacto a nivel forestal, el impacto ganadero, acuícola, el impacto pesquero. Y esta metodología de la FAO ha estado muy enfocada hacia amenazas de tipo natural y amenazas de tipo agroclimático. aquí que se miden los daños en la producción, tanto de cultivos anuales como de cultivos perennes, por ejemplo, la pérdida en la producción de cultivos, la pérdida en la producción, la pérdida en los activos, ya sea completa o parcial, y así para los diferentes subsectores. Aquí les estamos dejando en la presentación dos enlaces. ¿Y estos enlaces qué son? Son dos cursos que desarrolló la FAO a nivel de Latinoamérica y el Caribe acerca de la metodología de evaluación de daños y pérdidas de la FAO. Entonces, se los recomendamos para que se involucren en esta manera de medir los impactos de las emergencias en el sector agricultura. Entonces hay un primer curso que es toda una parte introductoria y la segunda parte que es ya cómo utilizar la metodología de la FAO para estos cálculos de daños y pérdidas. Siguiente, por favor. ¿Qué es lo que hacemos básicamente cuando analizamos daños y pérdidas? Hacemos un análisis económico de esos daños y las pérdidas. Se hacen cálculos acerca de la pérdida económica del cultivo, de la pérdida de ese valor de la pérdida, cuál es la pérdida en los rendimientos. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los antecedentes de este sistema de evaluación de daños y pérdidas en Colombia? Bueno, aquí era una parte introductoria para contarles por qué es importante estas evaluaciones de daños y pérdidas, por qué se hace, por qué está tomando tanta relevancia en el mundo. Y este ya es el antecedente para Colombia. Nosotros venimos trabajando en la temática hace ya varios años a través de diferentes proyectos enfocados en reducción de riesgo y gestión de riesgo de desastres, muy de la mano de FAO a nivel mundial y regional y del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres del país. Para el año 2016 se hizo un análisis de las diferentes herramientas que se utilizaban o se utilizan para medir los daños y las pérdidas. Para el año 2017 ya se desarrolló la metodología de la FAO para evaluación de daños y pérdidas. Para el 2018 se hizo un taller a nivel de Colombia y Perú acerca de la metodología de la FAO para evaluar daños y pérdidas, y ese mismo año se hicieron unas pruebas piloto con la metodología dentro del marco del Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias que se realiza en el país todos los años. Para el año 2019, junto con el Ministerio de Agricultura, se vio la necesidad de contar con un sistema integrado para todo el país para levantar las evaluaciones de daños y pérdidas de manera efectiva. De esa manera, para el año 2020, se inició con todo el proceso del diseño del sistema y para este año se está ya finiquitando esta etapa de diseño y vamos a entrar en etapa de validación y aprobación ya por parte del sector agropecuario. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los riesgos que tuvimos en cuenta en el desarrollo del sistema? Como les mostraba en las primeras diapositivas, el sector agropecuario no se ve afectado o no se ve enfrentado a una única tipología de riesgos, sino que podemos encontrarnos con escenarios de múltiples riesgos, y eso es lo que ocurre en nuestro país. Entonces, en el diseño del sistema de evaluación de daños y pérdidas, nosotros tuvimos en cuenta la estrategia 360 grados, que es una estrategia del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para mitigación de riesgos del sector agropecuario. En esta estrategia se tienen en cuenta cuatro tipologías de riesgo. Una tipología de riesgo es todo el tema de riesgos agroclimáticos y de tipo natural que les he explicado. Una segunda tipología tiene que ver con todo el tema de riesgos biológicos, en donde encontramos plagas y enfermedades. Y encontramos riesgos de tipo económico que se dividen en riesgos de mercado y riesgos financieros. Sin embargo, por las complejidades de nuestro país, también manejamos una quinta tipología de riesgo en el sistema y es el que tiene que ver con riesgos de tipo antrópico. Nosotros tenemos comúnmente afectaciones por temas de conflicto armado y en los últimos años también por otros temas de tipo antrópico, por ejemplo, la crisis migratoria. Siguiente, por favor. ¿Cómo está conceptualizado el sistema o cómo se desarrolló? Cuando uno hace evaluación de daños y pérdidas se deben realizar cuatro pasos que son muy importantes. Tener datos de línea base, datos de cómo estaba la situación antes de que se presenten las emergencias. Tenemos que tener unas buenas herramientas para levantarle la información. Tenemos que poder hacer comparativos de esos escenarios predesastre y postdesastre. Tenemos que poder hacer un correcto seguimiento y monitoreo, reportar esos datos y en base de toda esta información que se está generando y se está retroalimentando, es donde también podemos hacer una buena toma de decisiones. Entonces acá tenemos, importantísimo, contar con fuentes de datos, las redes de fuentes y de actores del sector agropecuario que me están generando esa información, la colección e interacción de esos datos, cómo se hablan los diferentes datos del sector agropecuario, porque en un sistema de evaluación de daños y pérdidas tienen que interactuar diferentes fuentes de información, áreas productivas, rendimiento, investigación, precios al consumidor, precios de insumos, etc. Y aquí, en esta parte de interacción de los datos, tenemos toda la parte que tiene que ver con gestión y planificación del mismo sistema y planificación en diferentes niveles territoriales también. Tenemos las diferentes herramientas que estamos utilizando para recolectar la información. ¿Cómo estoy levantando la información en el sitio donde se me está presentando la emergencia? ¿Cómo la estoy reportando? ¿Cómo estoy haciendo esa toma de decisiones? ¿Cómo estoy monitoreando y evaluando? Siguiente, por favor. Bueno, en Colombia, pensando en esos diferentes escenarios en los que nos enfrentamos, se definió el uso de diferentes herramientas para el levantamiento de información. De esa manera, contamos con 4 tipos de herramientas para levantar información, que también tienen un enfoque a nivel de diferentes niveles territoriales. Contamos con una herramienta IT, para levantamiento de daños y pérdidas a nivel de unidad productiva agropecuaria, que en el país lo llamamos UPAs, o sea, para levantar información predio por predio o finca por finca, digámoslo de esta manera. Tenemos una herramienta pensada en estos lugares apartados de la geografía, donde no podemos acceder de manera fácil con un aplicativo digital y demás, y acá es donde es muy importante las estrategias comunitarias para evaluar daños y pérdidas. Tenemos otra herramienta que es a una escala ya más municipal y departamental, que es el uso de tecnología dron para hacer levantamiento de daños y pérdidas. Y tenemos otra herramienta que es diseñada por la FAO, que es el Sistema de Vigilancia Sequía Agrícola, ASIS. ¿Y por qué es tan importante? Pues bueno, las cifras que les mencionaba anteriormente, el sector agropecuario puede absorber un 83% de los daños y las pérdidas por sequía. Entonces, bueno, aquí sencillamente unas imágenes para mostrarles algo del trabajo que hemos hecho. La solución IT de la herramienta para levantamiento de información predio por predio tiene en cuenta los diferentes subsectores del sector agropecuario, el sector agrícola, el pecuario, pesca, acuicultura y también todo el sistema forestal. Tiene en cuenta también que podemos tener predios con monocultivos o con un único sistema productivo, como de múltiples sistemas, por ejemplo. Siguiente. En esta imagen queremos mostrarles unos ejemplos de aplicaciones que ya hemos hecho con las diferentes herramientas. Hemos hecho ya unos pilotajes con el uso de tecnología dron. Esto no es tan nuevo, ya se han hecho algunos ejercicios en Filipinas con la misma FAO, a nivel de Centroamérica también en República Dominicana, y nosotros acá lo estamos utilizando ya para hacer levantamiento con este enfoque de múltiples amenazas. Entonces, este es un ejercicio que se hizo en un departamento, en el departamento del Meta, que se ve muy afectado por inundaciones en ciertas épocas del año, y aquí lo que hicimos fue levantamiento de daños y pérdidas utilizando esta tecnología dron. ¿Qué es interesante con relación a la tecnología dron? Que nos permite hacer análisis rápidos y nos permite hacer comparativos incluso con los censos que se hacen muchas veces a nivel de predio por predio. Y aquí, por ejemplo, en este ejercicio pudimos ver que había un subregistro y los daños y las pérdidas que nosotros calculamos estuvieron por encima. Aquí les vamos a mostrar un video de 2 minutos. Si me colaboran, por favor, colocando el video. Acerca del uso de la tecnología dron. No estoy escuchando el audio del video, no sé si soy solo yo. Matius, no se escucha. No se escucha. Mateus, por favor, para un segundo el vídeo, vamos a intentarlo otra vez. Mateus, ¿me escuchas? Mateo, no se escucha el audio del video. Si es un grave problema, pues seguiremos adelante a pesar de lo interesante. ¿Se puede intentar? Sí. Adelante, gracias. Vamos a parar un segundito y lo ponemos otra vez desde el principio. Vamos a ver. Sí, un segundo. Ahora sí. Esta tecnología de drone nos va a permitir facilitar la toma de decisiones cuando sucedan eventos catastróficos. En este caso estamos evaluando inundaciones. Entonces los drones nos van a permitir generar imágenes para luego fácilmente poder identificar áreas, porcentajes de afectación con unos niveles de detalle muy importantes para las comunidades. Básicamente vamos a utilizar dos tipos de drones. Tenemos uno que es un dron de ala rotatoria, es de 4 hélices, el cual posee una cámara tipo RGB. Este dron nos va a servir seguramente para levantamientos de pequeñas áreas, pero si ya tenemos afectaciones, muchas afectaciones en una zona determinada o predios bastante grandes, si utilizamos otra tecnología que son los drones de ala fija. En este caso tenemos un sensor tipo multiespectral, que es este dispositivo que vemos acá. Con este dispositivo vamos a lograr hacer variables cuantitativas y cualitativas, un análisis cuantitativo y cualitativo en la parte de daños y pérdidas de gestión. Esta tecnología fue muy importante para cuantificar de manera rápida y en grandes proporciones. Rápido, vamos a tener que caminar para llegar a este terreno. Hay terrenos que los pudimos visitar a los 20 días, porque la vía de acceso al usuario no estaba útil. Listo, muchísimas gracias. Mientras retornamos a la presentación, sencillamente en este video queríamos mostrarles el uso que puede tener la tecnología dron. En el caso de Fusarium, puede utilizarse para un monitoreo rápido en la identificación de riesgos bióticos y abióticos potenciales. No quiere decir que con los drones vayamos a identificar precisamente si se trata sí o no de Fusarium, pero es una manera rápida, sobre todo cuando estamos hablando de zonas apartadas o grandes extensiones, nos ayuda a identificar focos en riesgo. Siguiente, por favor. Bueno, aquí les queremos contar que el sistema de evaluación ha tenido un proceso largo este año, el año 2020. Mariela, qué pena. No se está compartiendo la presentación, creo que se quedó compartiendo el video. Entonces, No, perdón, sí se está compartiendo la presentación. Adelante, Mariela. Sí, porque claro, estamos viendo la parte del video, disculpa. O yo no, por lo menos estoy viendo el video. Cambio. No. Ok. Adelante, Mariela. Gracias, Esther. Bueno, el sistema de evaluación ya ha pasado por todas estas etapas de contextualización, diseño, de integración de estas 4 herramientas para evaluar daños y pérdidas. Y ahorita estamos en un proceso que es ya de pasar de un sistema abierto, de datos abiertos en COBOL, a una solución ya de tipo IT, que quiere decir ya el desarrollo de un software que va a integrar todo el sistema de evaluación de daños y pérdidas con sus diferentes metodologías o herramientas para el levantamiento de información. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las ventajas que nosotros le vemos al sistema de evaluación de daños y pérdidas como lo tenemos nosotros diseñado para Colombia? Algo importantísimo que tiene en cuenta las diferentes amenazas que se presentan en el sector agropecuario con las tipologías de riesgos que ya les mencionaba. Sí. Podemos hacer recolección de datos en terreno, vamos a tener microdatos, macrodatos, hay georreferenciación de dónde ocurre cada una de las afectaciones, se genera de manera automática gráficos de resumen e indicadores a los diferentes niveles territoriales, que en nuestro país es a nivel de municipio, departamento y a nivel nacional. Tenemos un enfoque en múltiples amenazas que me habías comentado y genera información muy relevante para conocer el riesgo, reducirlo y para manejar también las emergencias. Siguiente, por favor. ¿Qué potencialidades le vemos al sistema frente al fusario del banano raza 4 tropical? Siguiente, por favor. El sistema de evaluación de daños y pérdidas nos puede ayudar a hacer seguimiento y monitoreo de enfermedades y plagas cuarentenarias. No quiere decir que sea la única herramienta, puede ser complementario a las diferentes herramientas que se utilicen para hacer este seguimiento y monitoreo. La ventaja es que como estamos haciendo evaluación de daños y pérdidas, o es la finalidad del sistema, vamos a también hacer una medición del impacto económico de las diferentes emergencias. Siguiente, por favor. Y otra potencialidad que es clarísima es la medición del impacto a nivel económico. Y cuando estamos hablando de impacto a nivel económico, nos referimos a los diferentes aspectos que se miden cuando realizamos análisis de daños y pérdidas. La diferencia entre la producción estimada y la real, los costos del manejo de plagas y enfermedades, el costo de recuperación de los sistemas productivos frente a las diferentes emergencias, los incrementos en los precios de venta, incrementos en los costos de insumos agropecuarios, por ejemplo, medición de áreas afectadas, daños y pérdidas totales y múltiples afectaciones. Bueno, esto era lo que les queríamos contar de manera muy breve acerca del sistema de evaluación de daños y pérdidas de Colombia y quedamos muy pendientes frente a cualquier inquietud. Gracias. Muchísimas gracias, Mariela, por esta interesante presentación de un tema que desde la FAO estamos tratando de impulsar. Y ya veremos luego las preguntas en la próxima sección. Le doy la palabra a Víctor Prada, como les había dicho, secretario general del Foro Mundial Bananero, que nos va a hacer una presentación sobre la red global, perdón, de la raza 4 tropical como plataforma neutral para el intercambio de información y colaboración sobre la raza 4 tropical como parte de esta sesión de contexto actual que estamos analizando. Adelante, Víctor. Les recuerdo que tienes 15 minutos. Muchas gracias, Esther. ¿Se me escucha? Sí, muy bien. Muy bien. Voy a intentar ser breve para darle paso también a otros compañeros para estas excelentes presentaciones. Muchas gracias a todos. Rescato muchas cosas, sobre todo el trabajo realizado por Miguel, por los compañeros de FAO Colombia y voy a hablar un poquito en esa dirección. Entonces, mi nombre es Víctor Prada y represento a la Secretaría del Foro Mundial Bananero de la FAO. Como saben, las bananas, la banana es el cuarto producto agropecuario más importante a día de hoy a nivel mundial para los países en desarrollo y se produce en más de 135 países. La banana es un producto necesario para la supervivencia de muchos productores, pero también de las economías de muchos países. Entonces, es por ello que durante años se hicieron reuniones internacionales para hablar con respecto a los retos de la industria. Y después de esas reuniones internacionales que sucedieron en el año 99, en el 2001, en el 2005, y en el año 2009 se realizó una última reunión previa a la creación del Foro Mundial Bananero, donde todos los grupos constituyentes de la industria, que como ustedes saben afrontan muchos retos, se juntaron para discutir cómo podían colaborar. Entonces, esa reunión que se realizó en el 2009, hospedada por la División de Comercio y Mercados de la FAO, donde se hospeda el Foro Mundial Bananero, organizó este primer foro mundial que se hizo a la vez de que las reuniones que organizamos habitualmente en la división de mercados del Grupo Intergubernamental de Bananos y Frutas Tropicales. Entonces, esta reunión, lo que se llama el GIG, este grupo intergubernamental, es una reunión para el sector público y el Foro Mundial Bananero pretende ser ese enlace con el resto de los grupos constituyentes. Entonces, para estas reuniones, esta primera reunión con participantes de América Latina, del Caribe, de África, de Asia y de Europa, se contó con representantes de organizaciones de agricultores, bananeros, de asociaciones comerciales, empresas privadas, grandes productores, pequeños, sindicatos, sociedad civil, institutos de investigación, agencias de cooperación de Naciones Unidas y, sobre todo, gobiernos. Entonces, los participantes tuvieron la ocasión, este año 2009, tiene una fotografía de la última reunión global que se hizo en Ginebra, pero es el tipo de reunión que se organiza en la FAO, donde intentamos abordar todos los temas prioritarios para la industria. En esa primera reunión, lo que se hizo fue decidir la creación de este foro permanente de asamblea, donde todos podemos participar para idear las estrategias necesarias para afrontar retos de la industria, como principalmente ahora es el Fusarium, y definir la misión, el alcance, objetivos y áreas de trabajo del Foro Mundial. En el año 2009 se decidió crear el comité coordinador para coordinar las actividades del foro y los grupos de trabajo y, bueno, estamos felices de poder compartir con ustedes que ya el año pasado tuvimos el 10º aniversario. En ocasiones ustedes saben que las cooperativas o asociaciones tienen una vida quizás delimitada, ¿no? El foro no solamente no tiene una fecha de caducidad, sino que cada año crece exponencialmente, porque cada vez es mayor la masa crítica de actores que contribuyen a las reuniones para tomar decisiones juntos para solventar los problemas de la industria. Un ejemplo lo tienen en el día de hoy. En el día de hoy he tenido que ampliar la licencia 2 veces porque tenemos más de 1.100 participantes registrados para esta reunión y tenemos una media de 500 participantes siempre en línea, hasta el punto de que hemos tenido que activar el canal de YouTube para que todo el mundo pueda participar y escuchar las presentaciones. Entonces, los retos de la industria, como saben, son muchos, pero es necesaria esta colaboración de todos los grupos constituyentes para que no solamente sean el grupo constituyente de los productores el que afronte todos los retos del Fusarium o de las plagas o de las inundaciones, como decía la compañera Mariela Segura. El productor no es el responsable de esto y eso debe ser absorbido por toda la cadena de producción. Entonces, eso precisamente es lo que se trata en el Foro Mundial Bananero, que con la colaboración de todos estos grupos constituyentes podamos tomar decisiones juntos, porque los retailers, los compradores, tienen una responsabilidad con respecto al Fusarium y hay que informarles. Y la plataforma o el canal de comunicación para informarles de que el Fusarium incrementa los costos de producción es el Foro Mundial Bananero. Entonces, entre nuestros miembros contamos con grandes retailers como Aldi, Norte y Sur, IPL, Lidl, Wolfoods, Pantras ahora, Walmart, Sainsbury, Tesco, Waitrose. Todos ellos son corporaciones de más de 50 billones de turnover, de volumen de comercio anual. Tenemos grandes importadores y exportadores, compañías como Chiquita, Dole, Fives. Estamos ahora con Del Monte en conversaciones para que participen y contamos con los mayores comercializadores de bananas. Asociaciones de productores que comentaba antes, importantes como Corvana, Augura, AEBE. Sociedad civil, hay que contar también con el apoyo de los trabajadores y la sociedad civil, entidades de investigación como el Bioversity, el CIAT, Earth, GIA, etcétera, y agencias de Naciones Unidas. Voy muy rápido en estos slides porque esta información la tienen en la página web y no es necesario discutirla ahora, pero sí quiero centrarme más en el tema de la conversación de hoy, que es lo que hacemos en el foro con respecto al Fusarium. En el año 2010 se creó, como les decía, el Foro Mundial como plataforma de asamblea permanente para discutir los retos de la industria y con ella 3 grupos de trabajo. La Comisión de Trabajo 1 en Sistemas de Producción Sostenibles, donde se habla desde R4T a prácticas agroecológicas, el mantenimiento del suelo o temas de cambio climático y huella de carbono y huella hídrica. El grupo de trabajo 2 habla de la distribución de valor, que se encarga de la sostenibilidad económica, y el 3 de los derechos laborales, salud y seguridad ocupacional, género y demás. ¿Por qué les explico esto? Es porque es importante entender que todos los grupos de trabajo deben colaborar y lo hacen actualmente, porque, como les contaba antes, cómo puede afectar el mantenimiento de la plaga o del fusarium tiene un impacto en los temas sociales, como el tema del uso de agroquímicos, por ejemplo, o tiene un impacto también en el tema de salarios, incrementando con ello los costes de producción. Entonces, todos estos grupos, estas comisiones se alimentan unas a otras. En el año 2013, decíamos, de 2013-2014, decidimos crear la fuerza de tarea en Fusarium, con las entidades que ven en la pantalla. Han estado trabajando activamente antes de que, en aquel entonces, el Fusarium estaba de Asia, en Oriente Medio, más o menos. Saben que poco tiempo después entró en Mozambique, en África, y hasta la fecha. Y saben ustedes que hemos tenido el brote en Colombia y en Amber. Entonces, para el mantenimiento de la enfermedad es necesario la colaboración de todos los grupos y de todos los actores, porque la acción local y la colaboración internacional es necesaria para mantener la enfermedad a raya. Entonces, hace 2 años creamos lo que se llama la Red Global de R4T, que es la respuesta de FAO como, digamos, como ente de colaboración que aúna todos los grupos, todas las divisiones que trabajan en Fusarium, en la FAO, en un mismo lugar, para dar información como herramienta de comunicación. En pantalla tienen un poco lo que es la misión de la Red Global de R4T, que está a su disposición. Les comento que la Red Global de R4T ahora mismo tiene ya en torno a los 3.350, me parece que son usuarios. Entonces, todos ustedes han recibido el correo electrónico para invitarles a esta reunión en el día de hoy y, como ven, es una cantidad suficiente para diseminar la información que es tan necesaria, como decía don Miguel al principio de la presentación. Es necesario que tengamos ese control, ¿no?, y esa capacidad de colaboración para identificar el fusarium lo antes posible en caso de que llegue y cómo controlarlo, no solamente en un país o a nivel local, sino también a nivel regional e internacional. Entonces, la Red Global de R4T es ese facilitador neutral, o esa plataforma de asamblea neutral, repito, que sienta las bases de la colaboración abierta e inclusiva de las partes interesadas en beneficio de todos, absolutamente. No es una alianza, no pretende ser una red que está quizás influenciada más por el sector privado, por el sector público, por la sociedad civil, es neutral. Facilita el intercambio de información y la comprensión de lo que es el fusarium, con aportaciones de los miembros del Foro Mundial Bananero, como de todos ustedes, a su vez de gobiernos, el mundo académico y demás. La Red Global tiene que ser un catalizador de materiales, conclusiones y eventos como el de hoy, donde ustedes puedan llegar a esta página web que ya está creada y a estas newsletters y a esta información que se va a compartir para que ustedes sepan qué es lo último en el R4T y cómo pueden tanto informarse como proveer información para otros usuarios de los eventos que ustedes organicen. Entonces, la Red Global promueve la creación de alianzas. Es nuestro trabajo ahora establecer alianzas con gobiernos, facilitar el trabajo de Raixa y Esther, de las iniciativas regionales y locales de los países, con, sobre todo, el sector privado, entidades de investigación y sociedad civil. Y él tiene que ser un punto de referencia con materiales de sensibilización y para el desarrollo de capacidades, a fin de fomentar la prevención y el control de R4T. El Foro Mundial Bananero tenía una página web que era la inicial con la que trabajábamos, de la fuerza de tarea que les comentaba. La nueva página web ya está disponible en este enlace. Después les compartiré en el chat todas estas direcciones para que puedan disponer de ellas. Y el correo electrónico y, además, lo que hizo FAO, porque FAO continúa proveyendo de información técnica y, además, un aporte financiero para el lanzamiento de actividades. El trabajo que han hecho tanto Raixa Llauger como Esther Peralta en este primer proyecto de cooperación de emergencia que se inició en la Oficina Subregional de Panamá es uno de los ejemplos de financiación y apoyo técnico que la FAO ha provisto. Y esto es lo mismo, esto es tanto la plataforma de la Red Global como estos materiales que pueden ver en pantalla. Son materiales que ha customizado el Foro Mundial Bananero con fondos del programa regular de la FAO para que esta información esté disponible para ustedes. Entonces, la FAO y el Foro Mundial Bananero, en colaboración con la Red Global y la División de Protección Vegetal, customizaron de materiales existentes del gobierno australiano y de distintos materiales de capacitación, de Bioversity, etcétera. Estos materiales que tenemos a su disposición en la página de la Red Global, que es información inicial para ayudar a todos, tanto a los gobiernos como a los empleadores, viajeros, etcétera. Incluye guías como la atención al viajero, cómo prevenir el acceso del hongo en la finca, cómo proteger tu empleo, qué es el R4T, temas generales, qué pueden hacer los exportadores para ayudar a prevenir la entrada de Fusarium, cómo diagnosticar el R4T, cómo ir del campo al laboratorio, directrices para la prevención del hongo para las autoridades gubernamentales, pero también para productores y profesionales, estrategias de prevención de R4T, información en general. Entonces, la Red Global ya está en pleno funcionamiento y disponible para ustedes si pretende ser esa entidad que facilite sus actividades. Y no es que coordinemos las actividades, pero sí pretende facilitar esa colaboración. Entonces, la FAO y el Fusarium, después de tantos años trabajando juntos y desde el Foro Mundial Bananero, aunando los esfuerzos del sector privado, de la sociedad civil y además de universidades y entidades de investigación, la FAO tiene la capacidad técnica después de trabajo en los 4 continentes, porque la FAO, igual que ha tenido este proyecto de cooperación técnica del que ustedes se benefician ahora en Panamá y en la oficina regional en Chile, igual que ha tenido este proyecto de cooperación de emergencia, ha tenido otros en África que han terminado ya y también actividades en África. Entonces, la FAO, digamos que aúna todo este conocimiento no solamente a nivel latinoamericano y caribeño, sino también a nivel internacional. La FAO tiene cobertura en todos los países productores bananeros e incluye el trabajo de la División de Protección Vegetal, la Convención Internacional de Protección Vegetal, el trabajo que ha hecho extensísimo por parte de la Oficina Subregional de Panamá, por parte de Esther Peralta y Raixa Llauger, y plataformas de asamblea permanente, como es el Foro Mundial Bananero, así como la Alianza Mundial por el Suelo, las actividades que les presentaban con respecto a la identificación de riesgos, etc. Entonces, la Red Global va a ser ese facilitador neutral internacional, donde todos los grupos constituyentes deben estar representados e involucrados, porque esto no es algo que se deba solucionar con el sector privado, esto es algo que se debe solucionar o con los productores, esto es algo que se debe solucionar a nivel con todos los grupos constituyentes representados. Entonces, para terminar, un ejemplo. Hay que tener en cuenta que comentaba con Esther que podíamos presentar y el impacto, ¿no?, socioeconómico. Es necesario para esta recaudación de fondos a nivel internacional que puedan ayudar a las iniciativas locales, porque el dinero de la FAO necesita que sea también apoyado por contribuciones de grandes donantes o de otros sectores. Para ello es necesario también incluir en las propuestas que se hagan cuál es el impacto socioeconómico en plantaciones. Un ejemplo lo tenemos en Filipinas. Pongo Filipinas como ejemplo porque, como ustedes saben, el hongo lleva muchísimo tiempo. Y este tema va a colación de la excelente presentación de Mariela Segura, de la oficina de FAO en Colombia, y respecto a las actividades de recaudación de fondos. Aquí pueden encontrar un ejemplo de los datos del impacto del Fusarium analizados en la Asociación de Productores y Exportadores de Banano de Mindanao. Desde hace unos años, no es nuevo, pero nos sirve como ejemplo, ¿no?, de dónde puede llegar el Fusarium si dejamos que la enfermedad se extienda. Entonces, el costo total de la enfermedad en 30 fincas que se analizaron para la muestra de este estudio, en un área total de unas 712 hectáreas, para que se haga una idea de la extensión, alcanzó los 323.000 dólares de gastos. Es posible que el costo y su impacto en la rentabilidad de las fincas no se consideren lo suficiente, ¿no?, como para entender bien cuál es el costo real, pero según una encuesta aleatoria en esta Asociación de Productores y Exportadores de Banano de Mindanao, se ha informado, que es lo que extraemos de esta información que ven en pantalla, que alrededor del 36% del área total de unas 16.300 hectáreas infectadas por Fusarium, como les decía, 36% es, digamos, terreno inutilizable. Esto significa que alrededor de 5.900 a 6.000 hectáreas infectadas no van a producir como producían antes. De estas 6.000 hectáreas producidas, por ejemplo, en Filipinas, en el momento de la muestra, en el momento del estudio, un 25% fueron abandonadas, y de que no hay control de fusario para que se extienda. Entonces, si además tenemos en cuenta que la relación media de mano de obra por hectárea es de dos en Filipinas, en Mindanao, es de 2 trabajadores por hectárea, esto da que si se abandona las fincas, unos 32.600 trabajadores perderán su puesto de trabajo. Todo esto, y no me quería liar mucho con las cifras para no distraerles con el tema del Fusarium, pero es para que vean que es necesario ver cuál podría ser el impacto socioeconómico en países como Perú, como Colombia, como Ecuador, en caso de que no consigamos controlar la propagación de la enfermedad o encontrar una variedad resistente. Entonces, para concluir, decirles que cuáles son las contribuciones de la Red Global de R4T. Como les decía, más de 3.300 miembros en la red global, que es tanto para buscar información con respecto a cuál es el laboratorio de referencia, como para saber cuáles son las medidas de contención que adoptó el gobierno en Colombia, por ejemplo, o otros. Una plataforma que está aquí para servirles. Es una plataforma permanente para la búsqueda de financiación, como les decía. Para ello es necesario estudios socioeconómicos, pero también analizar cuáles son los costes para prevenir la extensión de la enfermedad. Vamos a trabajar en la red global en analizar cuál es el impacto del Fusarium en distintos países con modelos económicos. Uno de los puntos que les contaba antes con respecto a otras comisiones de trabajo. El Foro Mundial Bananero tiene el grupo de trabajo 2 en distribución de valor, donde se lidera un trabajo del Observatorio de Costos de Producción Sostenibles, que analiza los costos de producción desde la plantación a la estantería del supermercado. Si conseguimos analizar cuáles son los costos de prevenir la extensión del Fusarium, eso debe ser traducido o incorporado en este Observatorio de Costos de Producción, para que éste sirva para indicar a los retailers o a los supermercados que los costos deben incrementarse, y con ello el precio de venta de la caja de banano. Entonces, para que vean un poco un ejemplo de en qué línea de trabajo estamos y cómo digamos, enfoque internacional puede ayudar a los productores locales. Además, el equipo de la División de Mercados de la FAO, de Mercados y de Comercio, que hospeda el Foro Mundial Bananero, también trabaja en el desarrollo de políticas de diligencia debida o apoyo en el desarrollo de estas políticas, tanto a nivel internacional como en el contexto europeo. Saben que ahora hay un borrador de diligencia debida y va a incluir temas de derechos humanos o de temas ambientales, pero se va a alimentar de esta información que le podamos dar con el Observatorio de Costos de Producción Sostenibles. Y últimamente, y para terminar, recordarles que el foro es un organismo neutral de asamblea capaz de involucrar a compradores internacionales en la lucha contra el Fusarium. Muchísimas gracias, Víctor. Muchas gracias. Yo creo que hay muchísimas cosas más que conocer del Foro Mundial y ya hay algunas preguntas. Y para concluir esta parte, antes de pasar a las preguntas y respuestas, doy la palabra a Raixa Llauger, líder del proyecto de emergencia de la FAO en América Latina y el Caribe con respecto a esta plaga, y también de otras iniciativas y acciones sobre la raza 4 tropical. Adelante, Raixa. Gracias, Esther. Sí, gracias. Sí, sí. Gracias, gracias, Esther, y a todos los colegas que han expuesto. Voy a ganar tiempo porque es importante para nosotros en la organización de este taller poder hacer la discusión. Hay bastantes preguntas y respuestas en el chat y las acciones que hemos venido realizando básicamente la conocemos. Llevamos más de 3 años con diferentes proyectos a nivel de nuestra región de América Latina y Caribe que abordan la problemática de la Marchitespo Fusarium en su raza 4 tropical. Y justamente este año, a partir de la detección en Perú de FOC R4T y de un grupo de acciones que hemos venido desarrollando, se propuso en una agenda con ministros realizar un esfuerzo conjunto para elaborar un proyecto entre la FAO, incluyendo, por supuesto, Foro Mundial Bananero, ICA, la CAN, los ministerios de la agricultura, el CIAT, o sea, la Alianza Bioversity y el ICA para los países de la comunidad andina. De manera que estaremos también desarrollando nuestros proyectos con el paraguas global que tenemos a nivel de la región de América Latina y Caribe y una nueva propuesta de proyecto regional para los países de la comunidad andina, teniendo como antecedentes fundamentales, pues por supuesto, la presencia de la enfermedad en Colombia y en la región de Perú. Obviamente todos los esfuerzos que se han venido realizando en el tema de emergencia y el apoyo de la iniciativa privada para este tema en nuestra región, todos los riesgos que hoy están presentes en nuestras zonas de producción, en nuestras zonas de frontera, las medidas, las estrategias que se están desarrollando a nivel de nuestra región, la importancia que tiene también este rubro que ya Víctor explicaba para nuestra región de América Latina y Caribe, teniendo en cuenta, por supuesto, las estadísticas, cómo representa para nuestra región y lo importante también por los elementos de la seguridad alimentaria y nutricional para nuestra mirada de FAO. Y una mirada muy importante para nosotros es todo lo que puede hacer en atención y fortalecimiento de capacidades para nuestros pequeños productores. Y por supuesto, la importancia que recubre es básicamente en esta alianza que tenemos que hacer entre sector público y privado para fortalecer las capacidades de nuestra región. También vamos a abordar diferentes temas relacionados con la inversión en la prevención y el control para estos países de la comunidad andina y todo hoy los desafíos y toda la problemática que hay alrededor de esta enfermedad. Recalco que aunque estemos formulando este proyecto para la comunidad andina, seguimos también trabajando en nuestro proyecto que tenemos a nivel de la región de América Latina y Caribe. Siguiente. Entonces, hemos formulado una hoja de ruta, existe un grupo técnico a partir de reuniones que se vinieron realizando con los diferentes actores y los ministerios de la agricultura de los países de la comunidad andina y se gestionó un equipo de formulación que ya como les indicaba cuáles eran los actores fundamentales. Se realizó un primer intercambio técnico con las ONPF de los países de la comunidad andina y en este intercambio técnico fue muy importante para nosotros y siempre agradecemos todo el apoyo que ha brindado Colombia para nuestra región en el fortalecimiento de capacidades y en transmitir los conocimientos de cómo se ha venido desarrollando el programa de prevención, vigilancia y la estrategia a nivel de Colombia y se pudo intercambiar tanto con actores del sector público y privado para fortalecer las capacidades de nuestros países principalmente en la comunidad andina. De ahí hemos realizado 3 diálogos regionales a nivel de Perú, Bolivia y Colombia, buscando cuáles son los elementos prioritarios que se debe tener en cuenta en la formulación de nuestro proyecto para los países de la comunidad andina. Y en el mes de agosto estaremos realizando el diálogo entre el sector público y privado para Ecuador. Ya se tiene un bosquejo de nota conceptual, pero estaremos terminando de realizar nuestras reuniones para poder fortalecer la nota conceptual. Y además hemos venido realizando numerosos esfuerzos para el fortalecimiento de capacidades y la entrega de kits de bioseguridad a pequeños productores. Siguiente. Siguiente, Matius. Entonces, formulamos una hoja de ruta que hemos venido dando cumplimiento, como le explicaba, y nuestra idea es tener en enero 2022 el proyecto concluido y todo lo que es las reuniones previas también con posibles donantes para este proyecto, para la comunidad andina, y por supuesto formará parte también de esta formulación de proyectos para la comunidad andina, una serie de webinarios que vamos a venir desarrollando con el apoyo, obviamente, del Foro Mundial de Banano y ICPF para la movilización de recursos y buscar los mejores mecanismos financieros para esta propuesta. Siguiente, Matius. Entonces, en los diálogos que hemos realizado entre el sector público y privado, realizamos un primer diálogo en Perú con la participación del SENASA, del Ministerio del Comercio Exterior y el Turismo, con las asociaciones del sector privado, las diferentes asociaciones de Perú, y con la participación también, obviamente, de los organismos de cooperación internacional vinculados a esta formulación. En el caso del diálogo de Perú salieron varias prioridades y acotaciones a partir del diálogo realizado, como es el fortalecimiento de la vigilancia, la inclusión de todos los temas del riesgo a nivel nacional y a nivel de nuestra región. Además, también una mayor cobertura de medidas fitosanitarias para los temas que se abordan a nivel de frontera, el tema del diagnóstico, la entrada y salida de material vegetal. En el diálogo de Bolivia que realizamos entre el sector público y privado con el SENASAC y la mancomunidad de municipios del Trópico de Cochabamba, participaron igualmente los socios involucrados en el proyecto, y dentro de las prioridades que se discutían en el diálogo de Bolivia estaba aumentar la sensibilización entre los diferentes actores de la cadena de plátano y banano. Por otra parte, también se vio todos los elementos relacionados con la bioseguridad y, por supuesto, todo el apoyo que se requiere para los pequeños productores y la importancia de esta alianza entre el sector público y privado. Se vieron todos los temas relacionados con el equipamiento reactivo para el diagnóstico a nivel nacional de país y la importancia que juegan las ONPF en la declaración, obviamente, de la enfermedad y, por supuesto, todas las estrategias que se va a realizar a nivel de país. Siguiente, Matius. Realizamos en el día de ayer el diálogo en Colombia con la participación del ICA, del Ministerio de la Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia, y con la participación, obviamente, del sector privado. Muchos están presentes hoy aquí: Augura, AFAMA, Agrosavia, SAXA, entre otros. Y, por supuesto, los socios. Para nosotros el diálogo y la reunión realizada en Colombia es un elemento muy fuerte de partida en la formulación de nuestros proyectos a partir de las estrategias y la importancia que ha tenido la contención en ese país. Se hicieron varias propuestas, como es el Centro de Monitoreo Regional para FOC R4T, temas relacionados con la gestión de riesgo, temas relacionados también con todas las medidas que se deben tomar en frontera entre los países y todo lo que es para el fortalecimiento de capacidades a nivel de nuestra región y la articulación en las normativas establecidas. Y estaremos realizando en Ecuador el 11 de agosto el diálogo entre el sector público y privado, donde obviamente todos sabemos la importancia que tiene Ecuador en este rubro de banano y plátano para nuestra región y todas las oportunidades que se deben establecer para priorizar todos los elementos de prevención y posibles componentes a tratar en nuestro proyecto. Siguiente, Matius. De esta manera ya tenemos contextualizado un primer acercamiento a esta propuesta de nota conceptual, donde hemos podido ver todo lo que está relacionado con el incremento en las inversiones a nivel regional en cuanto a infraestructura. Se ha hablado muchísimo de hacer laboratorios de referencia a nivel de nuestra región, todos los elementos de bioseguridad, la introducción de material vegetal, todos estos temas además que están formando parte de nuestra agenda de estos 3 días de taller. Todo lo que está en fortalecimiento de gestión de riesgo en zonas de frontera y la producción de musáceas. Interesante, mucho se ha abordado el tema que nos antecedió con nuestra colega de Colombia, con evaluación de pérdidas también, para tenerlo en cuenta en la formulación del proyecto. Y por supuesto, una atención siempre específica, articulada para nuestros pequeños productores, a nuestras asociaciones de cooperativas y de esta manera poder llegar con todos los elementos de la bioseguridad en nuestro proyecto y poder, por supuesto, ampliar este fortalecimiento de asistencia técnica a nuestros países de la comunidad andina. De igual manera, tenemos un componente relacionado con el monitoreo y seguimiento al proyecto. El mayor desafío, por supuesto, es la movilización de recursos y las reuniones que estaremos llevando a cabo con posibles donantes para la formulación de este proyecto en la comunidad andina. Siguiente, Matius. Agradecemos muchísimo a las 4 ministerios de la agricultura involucrados en esta formulación de proyectos, en específico a nuestras ONPF, al sector obviamente privado de estos 4 países para establecer las prioridades y las necesidades también que se quieren llevar a cabo, y un agradecimiento especial a Colombia por todo lo que ha podido transmitir de estos años de enfrentamiento en su programa de estrategia de FOC R4T, que ha sido fuertemente valioso para nuestra región y en especial para nuestros países de la comunidad andina. Y por supuesto a todas las instituciones de los organismos de cooperación internacional que están involucrados en esta formulación de proyectos y en todas las tareas que venimos desarrollando a nivel de América Latina y Caribe para el fortalecimiento de capacidades en la Marchitespo Fusarium en su raza 4 tropical. Gracias a todos ustedes también que hoy se han conectado y muchas gracias también a los expertos que nos acompañan en estos talleres. Gracias, Esther. Muchísimas gracias, Raixa, sobre todo por la concreción de la presentación y porque creo que es interesante para todos los países. Nosotros abrimos en este momento nuestra sesión de análisis conjuntos, preguntas y respuestas, y si ustedes me lo permiten, yo he revisado todas las preguntas que ustedes han mandado. Hay algunas como las aplicaciones móviles, el manejo, los clones resistentes, que se van a tratar en las sesiones de mañana y pasado. Por tanto, esas no las vamos a tocar en este momento. Yo he agrupado, hay algunas, nosotros no hemos hablado hoy de diagnóstico particularmente porque hubo una conferencia la semana pasada, el día 20, pero veo que hay algunas dudas, por tanto le he pedido al doctor Miguel Ángel Dita y también a la doctora Mónica Betancourt, que será ponente en otros de los días, que por favor respondan muy rápidamente. Algunas ya están respondidas, particularmente a la persona que la hizo, pero los principales aspectos están, número 1, en cuanto a detección en campo y la utilidad de una detección cuando algunos consideran, claro, por el tiempo de latencia, por así decirlo, que tiene la enfermedad, que no valdría la pena. Hay cómo reconocer en plantas antes de tener un análisis de laboratorio. Le paso la palabra al doctor Miguel Ángel Dita, junto con una pregunta interesante que no porque se haya hablado muchas veces, deja de serlo. ¿Se ha podido erradicar la raza 4 tropical en algún país? Y acto seguido, cuando Miguel Ángel pueda resumir estas respuestas, porque a pesar de tener otra reunión, se ha quedado con nosotros, le pido a Mónica que resuma todas las evaluaciones que ha hecho Colombia y que dispone en este momento de diferentes métodos de diagnóstico. Adelante Miguel Ángel y adelante Mónica para seguir con las preguntas de los otros panelistas. Vale, Esther, gracias y gracias a todos los colegas que han hecho preguntas, todas muy interesantes. Hay dos temas que vamos a ir uno rápidamente con relación a la erradicación. Yo le respondí al colega, no, hasta donde sabemos todavía el hongo no ha sido erradicado. Por el contrario, en la mayoría de los lugares donde está hoy, no está más bajo control oficial. ¿Sí? Se hizo un esfuerzo enorme en el territorio norte de Australia, donde fue reportado en 97 y en el 2012 fue declarado como patógeno endémico. ¿Sí? Hubo un reporte de Israel sobre una posible erradicación, después se vio, fue posible, se fue publicado que no, que realmente no había sido totalmente erradicado. Por eso, entonces, la respuesta es muy sencilla, no, hasta donde sabemos, no. Con relación al diagnóstico, realmente yo pasé un poco rápido, porque habíamos tenido ese taller pero me hizo una pregunta a Vicente, que se la he respondido ahí en el chat. Hay dos preguntas, una pregunta de Lervin y otra pregunta de Vicente, las dos muy interesantes. Lervin, la tuya sobre armonización y protocolos y validación. Sí, y habíamos pensado hacer eso, inclusive dentro del proyecto de Fontagro, con el BIT, que es liderado por la doctora Mónica. Pensábamos hacer eso, hicimos algún intento como de capacitación virtual. El COVID realmente no nos ha dejado hacerlo. Con el OIRSA también se pensaba hacer ese curso, con RTV también. Entonces esa idea de, digamos, Lervin, de poner puntos sobre las sillas, señores, mira, porque también hay que entender que es una decisión de la ONPF, ¿vale? Entonces eso es, o sea, ¿cuál método utilizar? Y ahí ya me voy rápidamente a la pregunta de Vicente. Yo creo que es muy importante, y en eso me basé yo la semana en esa reunión que tuvimos o ese workshop sobre métodos de diagnóstica, etcétera, que fue internacional, súper interesante. Hay que diferenciar claramente qué cosa es un diagnóstico de investigación con fines epidemiológicos, con fines de ver metodologías, con fines de saber. Eso es muy diferente a un diagnóstico oficial. Cuando yo me referí hoy, Vicente, en mi presentación al diagnóstico, yo me refiero al diagnóstico oficial. Yo creo que las metodologías que hay hoy, hay que entender que raza 4 tropical es una enfermedad que tiene por lo menos más de 30 años, ¿sí? Que está dando vueltas y que el primer método específico que se hizo ya tiene 10 años, han salido otros, etc. Aquí es cuestión de que los métodos de diagnóstico oficial, por ejemplo, Vicente, que tiene el ICA, sean robustos lo suficientes y sean complementarios y que se haga, desde mi punto de vista, un análisis integrado. ¿Qué es eso? Campo, laboratorio, campo, y se entienda qué está sucediendo en campo con laboratorio y se valide por 1, 2, 3 métodos, o 2 métodos, depende de la ONPF, no quiero casarme con ningún método, y ahí tendrías un diagnóstico oficial. Vamos allá, diagnóstico en plantas asintomáticas. Para diagnóstico oficial, pues no serviría, porque te recuerda que tienes que tener una asociación continua del patógeno que estás aislando con los síntomas, etcétera, para poder establecer que ese patógeno realmente es el agente causal, ¿sí? Las tecnologías o metodologías o herramientas, Vicente, que me gustó mucho toda esa observación, como las otras cintas que se están diseñando. Hay un método también de una empresa famosa que publicó a final del año pasado, etc. Y eso son, yo creo que hay que trabajar bastante en eso para tener un diagnóstico inequívoco en campo, sí, eso es cierto, pero todavía para los países que no la tienen, Vicente, es algo que al final de allí, que si declara no primera inclusión, sobre todo en un país, depende de muchos factores, inclusive políticos, económicos, etc. Y es una decisión enteramente soberana de la ONPF, ¿sí? Luego, totalmente de acuerdo contigo, hay que trabajar fuertemente en tener métodos robustos, sencillos, que nos ayuden ya después en campo para tomar decisiones desde el punto de vista epidemiológico. Eso lo discutimos la semana pasada. Y para concluir esta parte, quiero decirte que hay una frase de un amigo mío cubano, Luis Pérez Vicente, que yo sé que ha tenido problemas para conectarse, que decía: Miguel, mira, lo bueno es enemigo, ¿cómo sabes? Lo excelente es enemigo de lo bueno. Y a veces, para estar seguro, hay que trabajar con lo bueno. Hasta ahora, Vicente, los PCRs están funcionando muy bien. Aparte de eso, porque cuando ya lo diagnosticas, Vicente y los demás colegas, tienen que entrar a un diagnóstico que se llama diagnóstico de rutina, donde los métodos de PCR también son eficientes y son mucho más baratos probablemente, son más fáciles de escalarlos que los demás. Yo creo que por ahí era lo que me preguntaste, Esther. No sé si Mónica me quiere ayudar con una parte que yo no lo toqué tampoco, que sé que lo van a tocar, que es el diagnóstico en muestras ambientales, suelo, agua, ese tipo de otras que no están asociadas a la planta enferma, ¿eh? Recordemos que esas son muestras ambientales para otro tipo de abordaje. No sé si Mónica me quiere Miguel Ángel, yo pienso que cuando analicemos los procedimientos para la introducción de materiales vegetales, igual vamos a tener un conocimiento mayor de todos los tipos de diagnósticos, sea en planta o no, que tiene en este momento Colombia, Agrosavia y el ICA disponibles. Solo que sepan que efectivamente se ha trabajado mucho en esto, están validados, están analizados y no todos son utilizados para el diagnóstico de rutina. Es real. Bueno, hay algunos que están preguntando de qué sirve un reconocimiento correcto por parte de los trabajadores de la finca si la enfermedad demora de 6 a 9 meses, y creo que para concluir esta parte y pasar a las de impacto, etcétera, pues algunos están planteando qué sería peor en el caso de estas dos situaciones para el caso de Fusarium, de la incidencia de Fusarium. Una plantación manejada por varios productores o agricultores, o una plantación manejada por una gran corporación. Okay, sí, gracias, Esther. Sería la última de esta parte. Sí, hay dos temas rápido. Uno antes, porque me han hecho una pregunta allí sobre si se han hecho también temas de monitoreamiento entre Perú y Colombia. Señores, dejarlo muy claro, no hay ninguna indicación, ni ningún argumento, ni nada que indique que el brote en Perú haya venido de Colombia. Ha podido venir de cualquier otro lugar y en un tiempo, como hemos dicho, el periodo de incubación y la latencia es largo. Entonces, lo he puesto primero, en primer slide primero, pero yo vi que me han hecho esa pregunta. No hay que enfocarse solamente en que los próximos brotes que van a aparecer en América Latina y Caribe, que ojalá que no aparezcan, vengan de los brotes que ya existen. 2. ¿De qué sirve? Sirve de mucho. De diagnosticar plantas con detección temprana, detección precoz, detección oportuna, como lo llamemos. ¿Por qué? Porque hay una relación muy grande que yo lo quité en mi presentación con la presión de inóculo. Cuanto antes se detecte, mejor, porque cuanto antes se detecte, se reduce entonces la presión de inóculo. Esas plantas, recordemos, ¿qué diferencia hay, por ejemplo, entre el Fusarium de banano y tomate? Si es el mismo patógeno, produce camidospores, etc. Una diferencia está en el cultivo y en la cantidad de biomasa que produce. O sea, el sistema de producción es una, claramente, la planta es otra, que produce hijos y todo este tipo de cosas, semiperenne, etc. Y lo otro es que la cantidad de biomasa que produce banano es bastante, biomasa y de inóculo. Entonces, detectarlo, ¿de qué sirve? Sirve mucho, mucho, mucho para esto. Este, no sé, me parece que se me quedó algo que me dijiste ahí. Ah, de pequeños y grandes. Sí, sí, ese es el último tema. Hay que ver, depende del sistema de organización y el sistema de coordinación. Lo que sabemos hasta el momento, o sea, para no echarle también la culpa a los pequeños, depende de esas redes biofísicas y socioeconómicas que yo les he dicho, pero lo que hemos visto hasta el momento, amigo, es que aquellas grandes compañías que tienen recursos financieros para enfrentar y capacitar al personal, se han dado un poquito mejor con la enfermedad que con los pequeños. Pongo de ejemplo el caso de Filipinas, que de 15.000 hectáreas en 2015 o 2018 que estaban radicadas, o sea, que fueron afectadas, 11.000 eran de pequeños. Exactamente, y en eso influye mucho, me parece, que la capacidad que tengan los pequeños para poder implementar medidas de bioseguridad, material de siembra sano, etc. Yo creo que vamos a poder tratarlo de material de siembra sano, aunque sea colateralmente el segundo y el tercer día. Y yo quería, además de agradecer las respuestas que el doctor Dita ha dado, quería preguntarle a José Feliciano y a Natividad, hay algunas preguntas aquí que dicen, cuando se evalúa, es decir, si han tenido en cuenta el costo de mover la producción, que a veces es prohibitivo, y también preguntaban, perdón por estar buscando la hora, si es que cuando ustedes hacían este análisis, ¿por qué solamente analizaban, era de Valverde, por qué analizaban las pérdidas de áreas en particular? Perdonen un momento. Una pregunta de Valverde. También Aikar hablaba de suelos aptos, costo, ya dije, de mover, etc. Y en el caso de... Valverde, ¿cómo se podría...? No, está hablando de procedimientos de plantas sanas, herramientas digitales. También aclarar que en el caso de la presentación de México, cuando se habla de plátano, se está hablando de banano y plátano. Perdonen un segundo. El valor económico extra que podría tener la bioseguridad y natividad, en el caso de ustedes, sí. También ustedes valoraron, además de las pérdidas económicas, es decir, en materia de salarios de los trabajadores, también la afectación por por haber perdido su puesto de trabajo, es decir, la cantidad de personas que estarían sin trabajo en un territorio, en el territorio mexicano. Y si de alguna manera algunas de las formas de cambio de producción ustedes las han valorado como tal. Natividad y José Feliciano. Bueno. Sí. ¿Sí me escuchan? Sí, cómo no. ¿Sí se escucha? Sí, okay. Cómo no. Sí, en relación con, bueno, podemos volver a recapitular las preguntas. ¿Cuál era la primera? La primera es si ustedes han valorado solamente las pérdidas en producción de áreas de producción, sino también... y además de la pérdida de salarios que podían tener los productores, la afectación desde el punto de vista social con pérdidas de trabajo, etcétera, la magnitud de eso y cuál sería el costo de cambios de cultivos o de cambios de formas de producción, si ustedes la han valorado como tal en este estudio inicial. Como tal no se valoraron lo único que valoramos en nuestro estudio fue la pérdida de empleos directos con base a los jornales que se necesitan para 1 hectárea de cultivo de plátano. Esa parte es la que nosotros valoramos, pero no valoramos el hecho de a dónde se estaría yendo esta mano de obra en dado de caso de que no hubiera producción de plátano. Exacto. Esa parte no la tenemos contemplada. Sin embargo, bueno, sabemos que México tiene otros cultivos que demandan mucha mano de obra y queremos pensar, hablando así de manera muy general, pues que estos otros cultivos absorberían, ¿no? la mano de obra que estaría descuidada por el cultivo de plátano. De igual manera, Valverde preguntaba por qué solo utilizaron en México la pérdida de área para medir impacto si la cadena de valor de bananos y plátanos es mucho más que eso, si solo se ve en lo correspondiente al nivel doméstico. Sí, bueno, nosotros, como lo mencionamos, adaptamos el modelo que propone la FAO y este modelo tal cual le dimos seguimiento y utilizamos dos variables en las que este modelo se enfoca, que es la pérdida de suelo y que repercute en la pérdida de producción. Nos limitamos a la producción del cultivo, dado que cuando nosotros nos planteamos los escenarios, pues lo que muchas veces nos limita pues es la información, ¿no? Más bien trabajamos con la información que tenemos y que la información que nosotros tuvimos en este momento era justamente la producción de plátano y sus diferentes variables de medición que sacamos del CIAT. ¿Y por qué lo hicimos a nivel doméstico? Porque, bueno, en México el consumo de plátano principalmente va dirigido a este mercado. Al final de cuentas, este modelo, bueno, como todos los modelos, es perfectible y, digo, se puede adecuar a áreas específicas dependiendo de la información con la que se cuente en el momento. Muchísimas gracias, Natividad. Es muy importante que se tenga una idea de cuál sería el impacto en cada uno de nuestros países, porque además es un elemento muy relevante para obtener ayuda o cooperación en las actividades anticipatorias, preventivas, etc. En el caso de Mariela, en ese estudio tan interesante que han analizado ustedes como acercamiento a múltiples amenazas, también están analizando en el sector agrícola la transferencia de riesgo, del riesgo. Si nosotros estamos en nuestro estudio de impacto económico... Mariela. Sí, en la, Mariela. Okay. Mariela. Hola, Esther. Digamos que es parte de las finalidades que tiene el sistema de evaluación de daños y pérdidas. En este momento, pues estamos en toda esta etapa de diseño, de hacer las validaciones respectivas y demás, pero la idea es que el sistema se vincule de manera directa con la estrategia 360 grados del Ministerio de Agricultura. Por eso, digamos, tiene ese mismo enfoque, porque la idea es que se vincule con todo el tema de transferencia del riesgo. Aquí la idea es que nos arroje información muy válida para acceder no solo a créditos, sino también a todo el tema de aseguramiento del sector agropecuario. Entonces, no es que lo estemos haciendo ya en este momento, pero es una de las potencialidades del sistema y es uno de los usos que se le va a dar. Incluso cuando hacemos nosotros el perfil de los productores dentro del sistema, también se incluye toda esta parte de transferencia del riesgo, de protección financiera en parte de las preguntas. Muchísimas gracias. Y vamos a terminar esta sesión de preguntas para 5 minutos de receso dirigida a Raixa. ¿Cuál es el apoyo financiero que puede dar o si está previsto la FAO para todas las actividades de prevención, capacitación, etcétera, en cuanto a la raza 4 tropical? Creo que algunas cosas ya se han tocado directamente, inclusive por el Foro Mundial, pero adelante. Sí, gracias, Bueno, realmente nosotros hemos venido realizando a nivel de nuestra región, en el marco de nuestros TCP, apoyo financiero para el fortalecimiento de capacidades. Hemos realizado varios talleres, hemos realizado simulacros de acción, hemos de otra manera también fortalecido a los pequeños productores con la entrega de kit de bioseguridad, de igual manera kit de diagnóstico hemos entregado a nuestros países, o sea, a través de los diferentes mecanismos de implementación que tiene la FAO con sus proyectos, que hemos venido apoyando a nuestra región de América Latina y Caribe. Ah, bueno, que son suficientes o no son suficientes, pues la meta siempre es, y como explicó Víctor, la movilización de recursos para poder lograr proyectos con donantes para continuar fortaleciendo las actividades. Pero de 2017 hacia acá, hemos realizado un esfuerzo bastante grande en nuestra región de América Latina y Caribe en la asistencia técnica a nuestros países, y sabemos que nos queda mucho por hacer. Por eso la importancia de articularnos los diferentes organismos de cooperación en nuestra región y las acciones que estamos tomando con el Foro Mundial de Banano y la CIPF. Gracias. Muchas gracias, Raixa. Y aunque he visto que han respondido a las preguntas en el chat, Víctor, estaban muy interesados en saber si era de acceso público, etcétera. No sé si tú quieres decir dos palabras para pasar al receso sobre el tema, porque casi todas han sido respondidas. Sí, adelante. Te refieres a acceso público, la información que está en la red global, como es el mandato del Foro Mundial Bananero, siempre está públicamente disponible. Es una plataforma de asamblea neutral, permanente y totalmente disponible para el público en general. Y que igualmente hay una serie de proyectos como agroecología, como toda la parte socioeconómica, etcétera, que también ellos pueden participar. ¿Es así? Absolutamente. El foro está abierto para todos y está nuestro correo electrónico disponible para ustedes para cualquier pregunta, tanto en la Comisión de Trabajo 1, que lleva el tema de la Raza 4, entre otros, como temas socioeconómicos, el tema de distribución de valor, de aspectos de salud y seguridad ocupacional, uso de pesticidas dañinos, etc. Bueno, pues entonces muchísimas gracias a todos los panelistas de esta primera parte. Les pido por favor a todos ustedes, hay solo 15 preguntas respondidas dentro del chat de preguntas y respuestas, si pueden dar las preguntas por escrito, es decir, allí, y todos los que la han hecho pueden recibirla. De todas maneras, tenemos otras sesiones más de análisis colectivo. En mi reloj son las 12:41, las 10:41 para otros y otros por la tarde, es decir, las 10:41. Tenemos 5 minutos de receso. A las 10:46 nos incorporamos puntualmente, porque nos quedan 3 presentaciones muy interesantes. Muchísimas gracias. Iniciamos nuevamente. Mateo, ya empezamos nuevamente. Reiniciamos entonces la segunda parte de esta primera sesión con reducción y comunicación del riesgo. Y es un placer para mí presentarles al nuevo ponente. Xavier Garay es especialista de resiliencia y emergencia de la FAO en Mesoamérica, con una extensa experiencia en este tema, que nos va a exponer aspectos generales sobre la reducción y gestión de riesgos en la FAO. Por favor, Xavier, tienes la palabra y recuerda que tienes 15 minutos para exponer. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Y muchas gracias, Esther, y a Raixa por invitarme a este evento, en el que lo primero que tengo que decir es que tengo poquito que contarles a ustedes que no sean sobre el banano. Es decir, no es mi área de especialidad, pero sí que hablando con Esther pensábamos que pensábamos que la experiencia que tiene la FAO en la gestión de riesgos de desastre podía ser de interés, y el presentarles algunas de las herramientas que estamos utilizando tendría una validez para que empecemos a pensar en cómo aplicar toda esta teoría y estas herramientas al caso que nos ocupa. Mateo, creo que tengo que compartir mi pantalla y no puedo. Disculpen. Ahora sí, adelante. De acuerdo. A ver, ¿están viendo la presentación? Si puedes, ponlo en modo de presentación, pero es igual. Ya, adelante. De acuerdo. Bueno, pues como les decía, no es mi área de experiencia el banano, pero mi área de experiencia sí ha sido, como me ha presentado Esther, el trabajar con los desastres. Es decir, hace 25 años íbamos corriendo cada vez que había un desastre de tipo natural, de tipo creado por el hombre, conflictos y demás, a resolver la afectación que la gente recibía de ese evento. Esto era un correr todo el día y un encontrarnos muchas veces con la imposibilidad de reconstruir o rehabilitar los sistemas de vida de la gente, o hacerlos retornar a su nivel de desarrollo anterior al desastre inmediatamente. En el caso de la agricultura, definitivamente siempre teníamos el problema, o siempre tenemos el problema, de actuar cuando se pierden las cosechas y no hay posibilidad de restaurarlas hasta el próximo ciclo. De ahí se empezó a desarrollar la teoría de la gestión de desastres, y creo que este último año y medio todos hemos aprendido bastante en nuestra propia piel de lo que significa una amenaza que se sustancia y que hemos visto, pues, muchas veces nuestras libertades reducidas, nuestras actividades separadas de nuestra vida diaria, y que han tenido una afectación. A muchos, cuando se les pregunta que definan un desastre o que den un ejemplo de desastre, pues hablan de un terremoto, hablan de una inundación, hablan de la sequía. No, es lo que nosotros conocemos como amenaza. Es decir, la sequía, el terremoto, la inundación, siempre está ahí como potencialidad. Siempre está ahí como potencialidad. Si vivimos en una zona donde las placas tectónicas están en colisión, pues la existencia de este terremoto, que solo se materializa una vez, pero su presencia está continuamente con nosotros. Lo mismo si vivimos en una zona de huracanes o demás. Y eso es a lo que llamamos la amenaza, ¿no? Al peligro latente de que suceda algo, bien sea un fenómeno natural o algo generado por la actividad humana, y que se va a manifestar en un punto específico, con una intensidad específica y con una fuerza y duración determinada. Y lo que tiene la amenaza, y esto de que se mueva no es un chiste, sino que es una realidad, es que al existir como potencialidad entra dentro del rango de lo que nos preocupa más o menos. de lo que la gente percibe como algo a lo que hay que, en lo que hay que invertir energías, dinero, capital y personas, o algo que está ahí pero roguemos que no llegue. Bueno, pues la amenaza efectivamente a veces se ve más cerca, a veces está más lejos y llega un momento en el que aterriza. Aterriza sobre personas, es lo que nos llamamos exposición. Es decir, cada grupo de personas, cada comunidad, cada país, cada región está expuesta a un tipo de amenaza. Algunas a la sequía, otras a los terremotos, otras a cualquier otro tipo de amenaza. Y cuando la amenaza aterriza, se encuentra con esas personas que están expuestas y que además tienen una vulnerabilidad a esa amenaza concreta, que es ese grado de exposición que tienen las personas, las comunidades o las sociedades frente a esa amenaza específica, o incluso la incapacidad de una persona o un grupo social para prepararse, sobrevivir o resistir y recuperarse después del desastre. Entonces, ahí está el desastre. El desastre es la conjunción de la amenaza materializada en este momento, en este lugar, con la vulnerabilidad específica que tienen las personas que viven ahí. Bueno, si queremos gestionar algo, tenemos que analizarlo, tenemos que conocerlo. No todas las amenazas son iguales. Y en el caso de las amenazas, los elementos fundamentales para análisis son la historia. Algo que también hemos aprendido es que un desastre nunca pasa una vez o una amenaza nunca aterriza una vez. Se trata de ciclos, a veces más largos. Si hablamos del impacto de un meteorito, pues esperemos que hablemos de millones de años, pero si hablamos de inundaciones o de sequía, en algunos lugares podemos hablar de ciclos de 2 años. Caso de terremotos, a veces hablamos de 40, 50 años, depende de las condiciones y de la materialización de esa amenaza en ese lugar concreto. Entonces, una vez que aprendemos de la historia, y esto es cuando vamos a las comunidades siempre hablamos con los viejos del lugar y que nos hablen de las veces que aquello se inundó, de cuántas veces ha habido periodos secos, de cuántas veces esa amenaza concreta se ha materializado en ese lugar concreto. ¿Con qué frecuencia? Como decía, hay algunas que se repiten más regularmente, por lo tanto, podríamos entender que nos surge más prestarles atención que otras que pasan una vez al siglo o una vez, ojalá, con más distancia. ¿A qué velocidad? Las amenazas no todas se materializan con la misma velocidad. Un terremoto tarda en destruir una ciudad o tarda en destruir unas infraestructuras unos segundos. Una sequía tarda meses en convertirse en un desastre, pues porque el periodo en el que va actuando, no solamente el periodo de seco, sino el periodo en que la gente va consumiendo las reservas que tiene, pues es muchísimo más largo. ¿En qué lugar? Siempre es importante no hablar del riesgo o no hablar de la amenaza en general, sino en qué lugar concreto de la geografía, en qué lugar concreto del espacio, del territorio en el que estamos trabajando, se va a manifestar. ¿Cuál es el espacio que nos va a decir cuánta gente y qué gente está expuesta a este riesgo? Y la gravedad, evidentemente. Como los recursos son los justos, las energías son las justas, nos interesa conocer la gravedad en tanto en cuanto vamos a tener que priorizar. Todos en nuestra vida diaria estamos expuestos a múltiples amenazas, algunas más graves y otras menos graves. Ponemos más énfasis en protegernos de aquellas que nos pueden dañar con mayor gravedad. Y tenemos que analizar las vulnerabilidades. Las vulnerabilidades pueden ser de muchos tipos. Una puede ser económica, es decir, hasta dónde yo tengo acceso al crédito, o hasta dónde yo tengo unos ahorros, hasta dónde yo dependo únicamente, en este caso, del banano. Si es mi único medio de income y esto se ve afectado, pues mi vulnerabilidad es mayor que aquel que tiene una parte de su producción destinada al banano y otra destinada a otra cosa. Pueden ser naturales, pueden ser construidas. Muchas veces somos nosotros, es decir, aunque la amenaza sea natural, somos nosotros los que construimos esa vulnerabilidad. ¿Cómo? Pues escuchaba estos días y hablaba con Esther cómo escogemos una determinada variedad de banano, pues porque es más productiva o porque nos ofrece determinados beneficios, pero que al mismo tiempo nos hace ser más vulnerables a esta enfermedad o a esta plaga. A veces estas son individuales, es decir, una persona tiene más vulnerabilidad pues porque depende más de este producto o porque su propia situación previa de falta de acceso a recursos o de ser demasiado mayor o de ser demasiado joven o de X le hace especialmente vulnerable a esta amenaza. Y a veces son de construcción social. Nosotros vemos muchas veces dos comunidades que han sufrido la misma amenaza y que una ha conseguido recuperarse mejor o ha conseguido resistir mejor porque tenía un buen liderazgo, porque tenía alguien que los organizaba bien, que tenía alguien en que confiaban, que cuando les dijo evacúen, evacuaron. Y la comunidad de al lado, con un mal liderazgo, se ve muchísimo más afectada. Entonces, ¿qué crea estas vulnerabilidades? Pues en nuestro caso son siempre en temas estructurales o procesos, o lo que es lo mismo decir quién o cómo. Y siempre detrás de las vulnerabilidades de las personas, y ya han hablado varios de los panelistas sobre el impacto socioeconómico, no sobre el impacto sobre la planta, no sobre el impacto global, sino sobre el impacto sobre las personas, los que pierden el trabajo, los que pierden su producción, los que pierden sus medios de vida. Siempre tenemos detrás modelos políticos, modelos económicos y modelos culturales que empujan a determinados colectivos, a determinadas personas a una vulnerabilidad mayor. No la misma amenaza o la misma amenaza manifestada en un lugar no afecta igual a toda la población. Cada uno, según su vulnerabilidad, se ve afectado de una manera o de otra. Si ponemos todo esto junto e intentamos separarnos del desastre, reducir la amenaza, reducir las vulnerabilidades, vemos que son múltiples las acciones que podemos hacer durante todo el proceso. Algunas tienen hasta una parte política o de capacitación de los entes rectores. Algunas tienen que ver con el desarrollo y con el acceso al desarrollo que tienen las poblaciones expuestas. Otras tienen que ver con lo que hacemos para prepararnos. Y otras tienen que ver con lo que hacemos justo cuando impacta el desastre, justo cuando ocurre el desastre. Bueno, pues si esto lo convertimos en un ciclo, y me van a perdonar porque la siguiente diapositiva solo la tenía en inglés, donde entendemos la vida de una comunidad, de un colectivo o de unos individuos como un ciclo en el cual el desastre es parte. Y ya hemos hablado de que los desastres son recurrentes, pasan cada X años, ocurren en el mismo lugar con más o menos intensidad, pero retornan siempre. Podemos pensar que en línea de tiempo tenemos la capacidad de hacer cosas después, como hacíamos antes, cuando todo pasa. Intentamos salvar gente, proveer de ayuda humanitaria, evaluar el daño que se ha hecho, pero si sabemos que después de eso, en un ciclo más o menos largo, vamos a volver al desastre, son múltiples las acciones que podemos hacer para conseguir que cuando vuelva a ocurrir el desastre, este sea de menor magnitud o la gente que está expuesta tenga menos vulnerabilidad. Y en ese sentido, Esther me invitaba a presentar algunas de las herramientas que estamos usando en FAO para trabajar en los desastres en el ámbito de la agricultura. Primero, si queremos reducir la amenaza, pues es bastante difícil, sobre todo si nos centramos en las amenazas hidroclimáticas, pues es bastante difícil evitar que haya una sequía. Es bastante difícil, aunque si entramos ya en tema de cambio climático, creo que todos podríamos hacer mucho para reducir esto, pero hasta ahora es poco lo que podemos hacer para reducir la amenaza. Pero Hoy, en el caso de los riesgos hidroclimáticos, tenemos al menos sistemas de alerta temprana. Tenemos la capacidad de prever, bien porque hemos sido capaces de cubrir más parte del territorio con sistemas de medición, porque tenemos satélites o porque estamos prestando más atención también al saber de las poblaciones que con bioindicadores nos indican, pues este año va a llover o no va a llover, basado en su cultura y en su observación del medio. Pero básico para reducir la amenaza es la instauración o la existencia de un sistema de alerta temprana. Algo que nos diga con el tiempo suficiente que un evento va a ocurrir, que esa amenaza que está ahí, a que viene, que va, que sí, que no, este año se va a manifestar con esta intensidad y con esta gravedad en este sitio concreto. Y en este caso es básico que primero haya instituciones y organismos que recojan esa información, pero también es básico que haya sistemas de comunicación que lleven esa información hasta las personas vulnerables, para que puedan prepararse, para que puedan protegerse frente a lo que viene. ¿Cómo comunicamos esto a la gente? Es decir, los datos que se recogen pueden ser tremendamente crudos, ¿no? O sea, que variación de la presión o es decir, cosas que están en manos de unos cuantos entenderlas. Estos hay que traducir, hay que traducir. Igual que nos dicen, hoy nuestros relojes, nuestros teléfonos nos dicen, hoy se prevé que vaya a llover a las 3. A veces pasa, a veces no. Pero es cómo llega esto a la población. Bueno, pues una cosa que podemos decir es decir, este año se esperan lluvias tremendas. O este año se espera una sequía muy dura. O podemos ya analizar esa información y traducirla en los resultados que ese evento va a tener. Y decirle a la población no solamente va a llover, sino se espera que haya desborde de ríos, se espera que haya este tipo de problemas o se espera que haya una sequía este año especialmente fuerte en esta área y en esta área. En ese sentido es una traducción de los datos recogidos por los sistemas de observación y que pues, tiene normalmente este tipo de fases. Estoy convencido que muchos de ustedes en sus países ya existe este tipo de pronóstico por resultado que ofrecen las agencias gubernamentales y que normalmente además se ofrece como una especie de semáforo, ¿no? Dice verde, todo bien, tranquilos. Amarillo, a ver, cuidado porque esto puede pasar. Naranja, tomen precauciones porque esto es muy probable. Y roja, es decir, salgan corriendo o hagan lo que tengan que hacer porque esto va a pasar seguro. Es decir, pues yo vivo en Europa y aquí pasa cuando en primavera empiezan las tormentas. Es decir, va a caer hielo, no va a caer hielo, va a hacer este tipo de precipitaciones, cubran sus cultivos o hagan este tipo de cosas. De esto, y ojalá pudiésemos dentro del riesgo del que ustedes están trabajando, pudiésemos materializarlo, tenemos las acciones anticipatorias. Es decir, una vez que sabemos que un sistema de alerta temprana nos avisa de el nivel de gravedad o el lugar donde esa amenaza va a ocurrir, podemos hacer cosas concretas, acciones concretas que van a reducir el impacto, o bien porque van a reducir la exposición de la gente, es decir, en el caso de inundaciones, huracanes y demás, evacuar a la gente es una acción anticipatoria, es decir, que no estén cerca al caudal de los ríos o que no estén en antiguos cauces secos y demás. Y mitigando el impacto, es decir, cuando llegue esta gente que aún es vulnerable, pues o ha visto sus vulnerabilidades reducidas o al menos ha visto su exposición reducida. ¿Con qué objeto hacemos estas acciones anticipatorias? Primero, salvaguardar los medios de vida. Para nosotros ya no es solamente lo que se pierde o lo que no se pierde. Antes nos centrábamos mucho en salvar vidas. Hoy ya entendemos que las vidas de la gente están muy relacionadas con sus medios de vida. Están muy relacionadas con su capacidad de ser autosuficiente, con su capacidad de alimentar a sus familias, con su capacidad de alimentarse a sí mismos. Estamos mejorando la eficacia a la hora de responder. Es decir, hemos avisado a la gente, la hemos retirado de su lugar o le hemos dado determinadas capacidades para que aunque llegue el desastre, el impacto sea menor y tengamos que emplear menos medios y menos energías, menos capital en recuperarlos. Es decir, la caída que sufren cuando hay el impacto es menor que si no hubiese habido esas acciones anticipatorias. Y lo que es fundamental para nosotros, es decir, permitir que las personas mantengan su dignidad durante y después del desastre, que la gente siga siendo autosuficiente, que la gente siga siendo parte de una comunidad de la cual se siente partícipe y demás, no solamente cubrir sus necesidades básicas, sino todo lo que supone la dignidad humana que excede del beber agua y comer, como todos podemos entender nuestra propia vida. ¿Cómo se activan las acciones anticipatorias? Se establece un pronóstico de alerta temprana con una serie de indicadores que dicen cuando este indicador está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, tenemos un mes, 15 días o 3 meses para activar este tipo de intervenciones que son específicas. Además, no es lo mismo si estamos respondiendo a la probabilidad de un huracán que si estamos respondiendo a la probabilidad de una sequía. Que siempre hay que ejecutar antes de que ocurra el impacto. Y que en nuestro caso llamamos acciones sin arrepentimiento. ¿Se acuerdan de cómo la amenaza estaba arriba y abajo y arriba y abajo, ¿no? O el cuento de Pedro y el lobo, aquel que decía el lobo, el lobo, el lobo, y era siempre broma hasta que llegó el lobo y entonces nadie le hizo caso. Pues en este caso, es decir, cuando la amenaza existe solo como idea o como posibilidad o como algo que ocurrió en el pasado, es muy difícil conseguir inversión. Es muy difícil conseguir poner las energías a todos los actores involucrados en pensar en que esto va a pasar. ¿Por qué? Pues porque existen otras amenazas o existen otras cosas que les parecen prioritarias o que quieren o en las cuales quieren invertir más. Por tanto, nosotros hablamos siempre de acciones sin arrepentimiento. ¿Qué significa? Que si lo hacemos y luego no ocurre el evento, pues porque el pronóstico no era adecuado o porque en el último minuto nos salvó alguien, aún así esas acciones beneficien a la comunidad, que no sean algo que se sienta como perdido. Y lo que es importante también entender de la acción anticipatoria es que no son acciones independientes que se lanzan así y así, sino que son parte de un sistema en el cual están integrados aquellos que emiten las alertas, por supuesto, las personas que están expuestas y van en función de determinados estos y en ese momento involucran a un montón de actores, bien sean gubernamentales, ONGs, las propias comunidades, en hacer estas acciones que van a reducir después el impacto. Entonces, esta era mi presentación. No sé si Esther quieres añadir algo, porque esta discusión que la hemos tenido tú y yo y la vamos a continuar. O cualquier pregunta de la audiencia. Gracias. No, muchísimas gracias, Xavier. Y al final de estas 3 presentaciones vamos a tener preguntas y respuestas y yo me imagino que efectivamente habrá alguna pregunta relacionada. Muchas gracias. Aquí les espero. Gracias. Le doy la palabra ahora a Sara Brunel, que ya sabemos es el secretariado de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, y a Camilo Beltrán, que está trabajando también en este momento en la CIPF, que nos van a hacer una presentación conjunta sobre la comunicación del riesgo, elementos claves considerados por la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria. Les recuerdo amablemente que tenemos 15 minutos para esta presentación compartida, de la que ya hay preguntas desde el inicio. Muchísimas gracias. Adelante, muchísimas gracias, Sara. Esther. I will speak in English. Yeah. Next slide, please. Yes, no problem. Mateus, yeah, perfect. So what we will touch upon in this presentation is presenting the IPPC Secretariat and the work we intend to do on Fusarium wilt. And then we're going to talk about pest risk communication. So what is it? What are the principles? What are the actions to be undertaken? And we will end with some examples. Next, please. So first of all, I'm sure some of you at least are aware of what is the IPPC IPPC, or International Plant Protection Convention. So this is a sole convention in charge of setting standards recognized by the WTO-SPS agreement for plant health. So that's the sister of the Codex and of the OAI. We count 184 members to date, and we are placed within FAO, within Rome. And our role is to protect global plant resources and to facilitate safe trade. And we're mainly working on what we call quarantine pests. And that's a good news, since tier 4 is a quarantine pest in many countries of the world. Next, please. So it's new for us to work on specific pests. So we started with working on Spodoptera frugiperda. That's a pest native to the Americas. And we're quite successful, and we see that's a good way to advance, to help the countries. So we're taking this example and we're doing the same for tier 4. We are setting what we call an IC team. That's our Implementation and Capacity Development Committee, which has a little group of experts, which we call a team, and they will meet virtually and work on tier 4. We've received a lot of nominations from high experts from around the world, and we're in the process of having a new decision from our IC members to select the final expert for the working group. So we hope this group should meet in August or September. And you see the tasks from this IC team. So they should develop their work plan. They should look at what already exists in terms of resources related to tier 4. And then they will have the task to develop global prevention, preparedness, and response material. And that can include risk communication if they wish so. They are the one to set the program. We've taken experts from various regions of the world, as well as from RPPOs, from academia, and from the private sector. So we want them to guide us. And I'm sure you also have a good suggestion on what you would like this group to do, and we will be taking your suggestions during the questions. So if you would like us to do the same as we did for Spodoptera frugiperda, you've got the link of that guidelines. I invite you to have a look, and maybe we can also discuss tomorrow whether you would like something similar or different. And these guidelines were just released yesterday, so that's very new. Next slide, please. So in order to aggregate all necessary resources, we're going to launch in a few days a call for any material on this pest. So please, NPPOs, academia, RPPOs, share your resources. They will be assessed by the IC. And if they are considered as appropriate, they will be posted on our phytosanitary system page. I invite you to have a look at as well at this page. You've got the link indicated. That's a page which is divided by system. So eradication, contingency plan, pest risk analysis, inspection, surveillance, etc., etc. And for each one of the system, you can find the related ISPMs, or international standard for phytosanitary measures, as well as all contributed resources available on our portal. So we will make sure we share the call with Esther, Victor, and Raixa, so you can receive it. Next, please. So now, what about risk communication? So that's a focus of that presentation and day. And indeed, that's often the part which is forgotten. So it's a very important process if you want to engage your stakeholder. You want them to understand what you're doing, why you're doing a pest risk analysis, why you're implementing some phytosanitary measures, because it's really once they understand why you do and how you do it, that they would implement the measures you're proposing, such as a treatment or a ban or any restrictions. So you want them to understand how it works. Next slide. And just to let you know, all these concepts on risk communication are on our guide. We've got a specific guide, and the link was provided on the first page, so we will share the presentation. So indeed, risk communication is part of the whole PRE process. It does not come at the end. You want to involve your stakeholder right when you're doing your risk analysis. So with analyzing the pest risk, you understand the level of risk expressed in the PRA, but that might not be the perception that your stakeholders have. That's why you want to engage with them, understand their viewpoint, and then come to a common understanding, and that's where you can come to action. So that's crucial that you are engaging into a two-way dialogue. You're not communicating something to them, but you also hear what they have to say. Next, please. So the objective is, it's really for the efficiency. You see here that the objectives of pest risk communication is to protect plant health through the provision of information that enables risk management decision-making to be better informed and the implementation of such decision to be more effective. That's an integral part of pest risk analysis. Next, please. And I now hand over to Camilo. Muchas gracias, Sara. Voy a continuar entonces con esta presentación. En mi caso, voy a continuar en español. Vamos a retomar en los principios que señala la guía de la CIPF para la buena comunicación del riesgo. Retomando el concepto, el último concepto que Sara mencionó sobre la percepción del riesgo, el cual es muy importante poder tener armonizado para poder hacer que todos los actores involucrados o lograr que todos los actores involucrados tengan una percepción del riesgo que permita a su vez el manejo en tiempo y forma del riesgo. La guía de la CIPF considera 5 principios básicos que están descritos aquí, que van desde la cooperación, la transparencia, el respeto, la respuesta oportuna y el compromiso. Entonces, esto bajo el entendido de que la comunicación del riesgo no es una actividad unidireccional, sino que es un proceso interactivo en donde se deben crear oportunidades para intercambiar visiones sobre la percepción del riesgo, y esto pues naturalmente debe incluir a todas las partes involucradas en el manejo o prevención de la plaga que se esté teniendo en consideración. También hace referencia a la importancia de la transparencia, sobre la importancia de compartir todo aquello que, lo que es conocido y lo que no es conocido. Entonces, como resultado del análisis de riesgo de plaga, se puede identificar que existen o pueden existir incertidumbres. Y parte de la transparencia es poder comunicar de manera adecuada esas incertidumbres y poder hacer que el público objetivo los interiorice de la manera adecuada. De igual manera, la comunicación debe ser proporcionada en el momento oportuno, y este es uno de los principios clave también que se debe considerar en este aspecto. Otro principio es también el compromiso, y es que en el proceso de comunicación de riesgo no se pueden generar expectativas que eventualmente no sean posibles de cumplir, y en este caso, o en algunos casos, las ONPFs están llamadas a comprometer solamente aquello que puede ser entregado o cumplido. Y todo esto converge bajo un principio central, como lo veo yo, que es el respeto para poder lograr una comunicación de riesgo efectiva. La siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. Todos estos aspectos de principios pues, van a tener unos factores claves que van a tener que ser considerados para poder comunicación de riesgo sea efectiva y exitosa. Esto va desde lo que tiene que ver con la planeación, es decir, reconocer que hay un punto en el que debe tomarse un espacio para planear de manera sistemática, estructurada y ordenada el proceso de comunicación de riesgo y de toma de decisiones. También entender la naturaleza del riesgo que se está enfrentando, y esto, para esto el análisis de riesgo nos proporciona una información importante. Sin embargo, el análisis de riesgo le permite a las autoridades, a las organizaciones nacionales de protección fitosanitaria entender el riesgo desde su perspectiva. No necesariamente esto va a permitir que los otros actores involucrados, llámese en productores, exportadores, intermediarios, agricultores, vayan a tener o logren el mismo entendimiento del riesgo que tenga la Organización Nacional de Protección Fitosanitaria, y de allí la importancia de que la información sea comunicada de manera que pueda llegar al público interesado y que además esta información pueda ser entendida por cada uno de los públicos interesados. Entonces, para esto es necesario definir quién es el público interesado, entender cuáles son sus características, las divergencias que hay, incluso socioeconómicas, entre los públicos interesados para poder planear la comunicación del riesgo. De la misma manera, poder introducir o entender las necesidades que tiene este público interesado en materia de comunicación. No todos van a tener las mismas necesidades en comunicación de riesgo. Entonces, para que esto se pueda lograr, hay unos consejos en la guía de la CIPF que están orientados a que la comunicación de riesgo se pueda poner en acción de manera exitosa. Esto va desde identificar correctamente los actores involucrados, establecer relaciones con estos actores involucrados, manejar las incertidumbres, poder desarrollar un mensaje simple, oportuno, preciso, repetido y consistente, y seleccionar también los métodos que se van a emplear para poder llegar a estas personas. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, continuando con esta serie de aspectos que es necesario considerar en la comunicación de riesgo, en algunos momentos va a ser necesario identificar cuáles son los medios, llámese radio, prensa, televisión, que van a ser los más idóneos para poder llegar al público objetivo, teniendo presente que por lo menos en el contexto de Latinoamérica, en algunas zonas productoras, no siempre las personas van a tener acceso a las redes sociales, no siempre van a estar viendo el canal de televisión que se ve en las capitales, y es necesario considerar entonces cuáles son los medios por medio de los cuales se puede llegar a estas personas interesadas o involucradas directamente en la gestión del riesgo. De igual manera, también se destacan las redes sociales como un punto, como una herramienta potente, por el hecho de que permite a las personas ser receptor de información, pero también les permite ser transmisor de información. Entonces, este también será un rubro específico para poder considerar en la comunicación de riesgo. Y este tipo de escenarios, por ejemplo, muy importantes para poder converger e incluso llegar a armonizar la comunicación del riesgo con actores involucrados y también a nivel internacional, porque esto también va a permitir combinar la experiencia y los recursos que tienen las diferentes partes y los diferentes países. Todo esto debe estar sujeto a un monitoreo y una evaluación para poder evaluar y verificar qué tan eficiente está siendo el proceso de comunicación de riesgo y, por supuesto, tener un plan de contingencia para poder responder. La siguiente diapositiva, por favor. Aquí en adelante vamos a ver solamente unos ejemplos rápidamente de lo que algunos países han implementado en materia de comunicación de riesgo. No pusimos aquí, naturalmente, lo que el Foro Mundial Bananero ya ha mostrado en presentaciones anteriores, toda esta galería de información, de piezas, de materiales que desde mi percepción y concepción también pueden ser adaptables y utilizados desde cualquier parte para poder contribuir en la gestión del riesgo. Aquí podemos ver el ejemplo de Ecuador. Ha desarrollado una serie de guías, tiene una campaña actual que se llama Estamos en Alerta, también ha interiorizado de una buena manera los materiales que se han realizado de manera regional, y pues también van a poder encontrar el link aquí para poder continuar. La siguiente, por favor. El siguiente ejemplo es algunas piezas de comunicación que han realizado en Colombia. Hay unos mensajes técnicos muy importantes también detrás de este tipo de piezas. Por ejemplo, el entre limpio y salga limpio, que también sabemos que es uno de los mensajes clave que han compartido en Australia para poder hacer la gestión de este patógeno, y que también van induciendo indirectamente y de pronto inconscientemente a los temas de bioseguridad. Entonces se destacan estas piezas de comunicación de riesgo o este tipo de campañas sobre cómo lo han ido abordando las partes en el caso específico de Fusarium R4T. Siguiente diapositiva, por favor. También tenemos el caso de Costa Rica. Este ejemplo llama mucho la atención porque también lo conceptualizan de una manera en donde dicen que eviten el peor enemigo del banano, y también han desarrollado unas piezas de comunicación muy interesantes. Y todos estos tres ejemplos para poder poner sobre la mesa cómo las diferentes partes, las diferentes ONPFs, tienen una percepción del riesgo, cómo de alguna manera convergen, pero también con la posibilidad de eventualmente intentar identificar cómo se pueden fortalecer todas estas estrategias a través de ese tipo de escenarios. La siguiente diapositiva, por favor. Ya para terminar, vendrían las conclusiones. Entonces, desde las consideraciones que hemos hecho, cabe resaltar que la comunicación de riesgo es un elemento fundamental, un elemento importante y potente para apoyar o contribuir en la prevención, preparación y respuesta al Fusarium R4T, también manifestando la importancia de que la percepción del riesgo esté de alguna manera armonizada, por decirlo así, entre las diferentes partes involucradas, teniendo presente que no todos los actores tienen la misma percepción del riesgo, llámese importador, exportador, productor, autoridad, etcétera, etcétera. Y algunos aspectos simplemente para remarcar en comunicación de riesgo que no son eventualmente muy entendidos por las personas o por los destinatarios. Entonces, dependiendo eventualmente del tipo de productor, de parte interesada, va a ser necesario poder reforzar sobre los temas de bioseguridad en campo, la importancia de su implementación, qué hacer en el caso de una planta, de encontrar una planta sospechosa, Fusarium R4T. Creo que el mensaje en muchas autoridades es muy claro, hay que comunicarse con la ONPF, pero para esto debe orientársele a las personas la información correcta y adecuada, cómo responder ante un brote, y también otro aspecto que tiene una importancia muy grande y es los aspectos que tienen que ver con el movimiento internacional de materiales de siembra de banano, ¿no? Entonces tiene un concepto pues naturalmente muy técnico, pero también es necesario incrementar la conciencia de las personas para evitar que se dé, como le llamaron esta mañana, ese flujo informal a través de las fronteras abiertas del material de propagación. Por el momento son las conclusiones que dejaría por mi parte. No sé si eventualmente Sara quisiera añadir algo para finalizar o si Esther tuviera algún comentario. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Sara y a Camilo. Yo creo que fue muy clara esta presentación. Y vamos hacia la última presentación del día de hoy, muy vinculada a esta primera, y que estará a cargo de nuestra colega Ingrid Sanabria, que es especialista de comunicación en la FAO de Mesoamérica. Su presentación tiene por título La comunicación durante una emergencia fitosanitaria. Adelante, Ingrid, tienes 15 minutos. Y después concluimos con una parte de preguntas y respuestas. Adelante. Gracias, Esther. Y bueno, realmente viendo todas las presentaciones, felizmente puedo decir que mucho de lo que tenía preparado pues ya se ha compartido por los diferentes ponentes en las diferentes intervenciones, lo cual seguramente ayudará a que podamos cumplir con el tiempo, ¿verdad? Como se nos ha estado pidiendo. Y bueno, quizás para no repetir alguna de la información muy importante que dieron los compañeros anteriormente, me gustaría enfocarme en algunos mensajes clave que sí nos parece importante recordar cuando hacemos comunicación ante una situación de emergencia, y en este caso durante una emergencia fitosanitaria. Y uno de esos mensajes claves es recordar que es primordial el trabajo en equipo entre los equipos técnicos, expertos en las temáticas y los comunicadores, ¿verdad? Por nuestra parte, bueno, en mi caso, por ejemplo, que soy comunicadora, por supuesto, no somos los comunicadores expertos en estas temáticas, y el desarrollo de las piezas de comunicación, todo lo que comentaban los colegas ahorita anteriormente, requiere de un trabajo conjunto, sí de la experiencia de los comunicadores, pero también y sobre todo del conocimiento que tienen los equipos técnicos acerca de eso. Entonces, es importante tener un trabajo conjunto, lograr un trabajo conjunto en cualquier acción de comunicación que se haga en este y en cualquier otro tema. No sé si puedo ir pasando yo o ahí, por favor, en la siguiente. Como les decía, yo no me voy a detener mucho en todas estas diapositivas previas que tenía, porque pues sí ya se han abordado en las otras intervenciones. Sabemos que al momento de comunicar, como ya lo decían los compañeros, pues tenemos aquí se ven dos momentos, pero en realidad podrían ser tres momentos, ¿verdad? La comunicación en la prevención, que es, por ejemplo, en el caso de nuestros países, de los países en la región de Centroamérica, en nuestros países en los que todavía tenemos una oportunidad para prevenir. Hay un momento en el durante, ¿verdad?, en el que buscamos el manejo y la contención de la plaga, de la enfermedad o de la emergencia en sí. Y cada uno de estos momentos tendrá sus objetivos de comunicación muy puntuales, tendrá las fases de comunicación y los involucrados principales que deberán intervenir en estos momentos en específico. Y aquí no aparece, pero por ejemplo, podría haber también un momento de recuperación posterior a la emergencia en el caso que esto se lograra contener y erradicar en alguna de las experiencias que se tengan en alguno de los países. Por favor, la siguiente. Y bueno, ya lo mencionaban también los colegas, hay una serie de públicos, ¿verdad? Yo no me voy a detener a ver cada uno de los públicos. Esto es, por ejemplo, un esbozo general de quiénes podrían ser los públicos un poco clasificados. En el caso, por ejemplo, ya sea en una comunicación para la prevención o en una comunicación para el manejo y contención de la enfermedad, en el caso que ya estuviera. Sin embargo, cada país, y eso ya lo mencionaban también ustedes, cada país, cada realidad, cada contexto tiene sus propios involucrados. Esto es importante, ¿verdad? No hay nunca en el tema de comunicación algo escrito estándar que sea así y esto aplica para todos, ¿verdad? Sino que la comunicación tiene que estar adecuada a la realidad de cada una de las instancias, de cada contexto, de cada país, de cada zona, a veces dentro de los mismos países, ¿verdad? De cada sector y según la situación. Aquí hay una serie de públicos y como comunicadora, pues por supuesto, me voy a detener un poco en hablar acerca del público que, pues para nosotros como comunicadores es muy importante llegar, que es el público de los medios de comunicación. Si podemos ir a la siguiente lámina, por favor. Con los medios de comunicación, nosotros buscamos, bueno, esto es lo que ya comentaba el compañero, pero sí, con los medios de comunicación nosotros buscamos que nuestros mensajes lleguen de manera efectiva a toda la población en general. Sabemos que ellos son nuestra principal herramienta para llegar de manera masiva a todos los públicos a los cuales queremos llegar con nuestros mensajes, en este caso, en relación a la emergencia. Y el compañero anterior pues, ya mencionaba que eso debe de hacerse a través de una serie de principios que ya están estipulados, que son básicos para la comunicación del riesgo o para la comunicación también en emergencias. Y es, por ejemplo, tener en cuenta dentro de los planes de estas emergencias, dentro de los planes nacionales, tener en cuenta también planes de comunicación que hayan sido construidos de manera conjunta y, ¿por qué no?, planes de comunicación que además contemple no solamente a la instancia como tal, sino que se puedan hacer de manera coordinada con todas las instancias o con un grupo de públicos o de instancias que están directamente relacionadas con la emergencia. Es necesario hacer, por supuesto, sí, lo decíamos, el anuncio temprano, comentaba el compañero, y de manera veraz y transparente con canales y mensajes ajustados y adaptados según las audiencias, ¿verdad? Mensajes en los que ellos puedan dar a conocer medidas restrictivas, regulatorias, acciones de recuperación, designación de quiénes van a ser los voceros y también ofrecer orientación y capacitación al personal involucrado. Pero el personal involucrado no son solamente los colegas o las colegas que van a andar en campo dándole información o capacitando, sino también, por eso yo mencionaba anteriormente, a nuestros mismos medios de comunicación y periodistas. Hay experiencias en otras temáticas que han sido muy exitosas de capacitación a periodistas en temas relativos a situaciones de emergencia o temas muy particulares del sector agropecuario que les permite poder evidenciar en sus notas de prensa de manera más oportuna y con una utilización más correcta de los términos, qué es lo que está sucediendo, cómo se puede prevenir, cómo podemos contener en el caso de que esto ya esté, etc. Entonces, en la siguiente lámina, lo que ustedes van a ver es precisamente algunos ejemplos de algunas notas que uno puede encontrar en los medios, en la web, de manera general, ¿verdad? Hay notas, nosotros vemos que el tema sí está en la agenda mediática, nuestros medios de comunicación sí hablan sobre el tema, pero muchas veces la manera en que está escrita la nota, los términos que utilizan, no están pues utilizados de la manera correcta. O la importancia que se le da a la temática no es la debida, pero no es simplemente por una situación de que el tema no lo amerite, sino que nuestros periodistas y nuestros comunicadores también no están debidamente formados. Por eso yo en esta presentación más quiero sensibilizar en el tema de la formación en temas específicos a todo pues, el gremio que esté involucrado en temas de comunicación, tanto de las instituciones como también de los medios de comunicación, que esto ayuda y abona mucho a tener mensajes que se envían de manera masiva y de manera correcta también. En la siguiente diapositiva, que quizás la vamos a pasar rápidamente porque es básicamente algunos ejemplos también, pero ya los colegas lo estaban mencionando, entonces era como sí también continuar con las campañas y herramientas de sensibilización es importante. Y la última diapositiva, que es la siguiente. Aquí sí me voy a detener nada más, solo para resumir, esas son las consideraciones, digamos, algunas consideraciones a tomar ventaja en cuanto al tema de comunicación. Y estas consideraciones básicamente son tres. Y aquí, en una de estas, quiero traer a mención una de las apartados que sí ya había mencionado uno de los ponentes anteriores, que hablaba acerca de la gestión del conocimiento. Y por eso en una de estas consideraciones se habla sobre aprovechar la comunicación para el desarrollo, ¿verdad? Aprovechar la comunicación para el desarrollo en este tipo de planes de comunicación para este tipo de temas puede ser una herramienta ideal. La comunicación para el desarrollo nos garantiza que todos los materiales de comunicación sean realizados de manera participativa, con el involucramiento de todos los actores, y que precisamente se logra utilizar toda la gestión del contenido que se ha hecho en el tema y complete el ciclo para llegar a cumplir con la gestión del conocimiento como tal. La gestión del conocimiento, sí, como ya lo decía el colega, es importante, es crucial y puede ser una herramienta clave para la comunicación en este tipo de emergencias. Les ponía también la comunicación en equipo, que ya anteriormente se los mencionaba, lograr y fomentar más campañas en conjunto entre las diferentes instancias, no necesariamente trabajar solos, sino que podemos hacerlo de manera conjunta con otras instituciones. Y el último, pues, que es aprovechar las plataformas de comunicación que ya tenemos, como por ejemplo el Año Internacional de las Frutas y Verduras. Sabemos que ya finalizó el Año Internacional de la Sanidad Vegetal. Esa era una plataforma pues ideal para hablar sobre la temática. Pero ahora tenemos otra, el Año Internacional de las Frutas y Verduras, que ha venido pues durante todo este 2021. Como comunicadores, los que son comunicadores y los que no son comunicadores, pero que están involucrados en este proceso, tenemos que aprovechar estas herramientas, estas plataformas para hacer todavía más fuerte el mensaje, para llegar a más públicos, para aprovechar los espacios que las diferentes instancias están desarrollando en estos temas de comunicación. Así que creo que para no extenderme más y considerando que ya pues bastante de lo que habíamos preparado aquí, los colegas ya lo mencionaron y lo explicaron muy bien, me voy a quedar hasta aquí y yo quedo pendiente de cualquier algún comentario o algo, pues estamos a la orden y fue un gusto haber participado en este espacio. Muchísimas gracias, Ingrid. Muchísimas gracias por tu participación. Nosotros vamos a tomar 10 minutos para responder algunas preguntas. De todas formas, los panelistas les he estado pidiendo que les respondan en línea, pero hay algunas cosas que vamos a mirar, ¿verdad? Hay, aquí ya había una pregunta desde el inicio que decía cuáles son las mejores prácticas de comunicación de riesgos a los sectores más vulnerables como pequeños productores de musáceas. Y esa se conjuga con otra muy parecida de Natalia, que dice cuáles serían los criterios para difundir de mejor manera el conocimiento a través de la comunicación de acuerdo al grupo objetivo. Así que yo les pido a Sara, Camilo e Ingrid que de una forma muy breve den respuesta a esta pregunta para luego pasar a la pregunta de Xavier. Adelante. ¿Quién responde primero? Camilo. Con el permiso de Sara y de Ingrid. Los hombres primero. Muy caballeras. Yo solamente acotaría que es importante conocer cuál es la percepción del riesgo que tiene este público objetivo para poder entender sus necesidades en materia de comunicación. Entonces, creería que no podría haber una fórmula genérica, sino primero conocer su percepción del riesgo y poder retroalimentarse a partir de ello para poder establecer un esquema de comunicación. Solamente diría eso. Bien. ¿Algo más que quiera adicionar Sara o Ingrid? Sí, bueno, quizás con lo que comentaban, Esther, yo abonaría exactamente como está comentando el colega, es necesario conocer cada caso en particular y a qué público queremos llegar. Ya lo mencionaba anteriormente, según el público y, por ejemplo, en la experiencia con los proyectos en los países de FAO. Nosotros vamos a campo, convivimos, hablamos, intercambiamos con estas familias agricultoras y conocemos hasta dónde es el alcance de herramientas y canales de comunicación que ellos tienen. Y así, dependiendo de eso, es que se tienen que ir formando las estrategias de comunicación, los canales por los cuales se va a llegar a ellos y de qué manera adecuar incluso el lenguaje del mensaje, porque también de nada servirá un mensaje que no sea comprensible fácilmente para cada uno de los públicos. Perfecto. Muchísimas gracias. Xavier, hay una pregunta sobre las acciones anticipatorias. Ellas forman parte de la preparación. ¿Cuánto influiría conocer posibles afectaciones de una determinada amenaza para disponer de apoyo financiero o poder fortalecer las acciones anticipatorias? Gracias. Sí, bueno, como decía anteriormente, es decir, toda la acción anticipatoria forma parte de un plan. Dentro de este plan ya está observado el financiamiento. Es decir, no es solamente quién puede hacer qué, sino cómo lo va a hacer y de dónde va a obtener esos recursos. Evidentemente, cualquier donante que se le plantee una acción estructurada con unos indicadores claros y tiempos de ejecución concretos, va a estar mucho más predispuesto a hacerlo. Y además hacerlo de forma preventiva. Es decir, no empieza, ahora proponemos, ahora vamos para arriba, ahora vamos para abajo, discutimos esto y otro, y para cuando llegamos pues ya ha pasado el lobo. Es decir, si tenemos un plan, en ese plan ya estamos estructurando los fondos que van a ser los fondos y las personas propietarias de los procesos o de los momentos de los procesos y dónde van a obtener los recursos para hacerlo. De esa respuesta que tú das, de alguna manera se indica que esos indicadores que no existen todavía para el caso del Fusarium, aunque se hacen alertas con respecto a determinada composición varietal o la cercanía, son indispensables en cierto modo para mejorar la alerta temprana y también las acciones anticipatorias así. Sí, sí, absolutamente, pero también quería incidir en lo que han dicho los colegas de comunicación. Es decir, hemos dicho que hay varias amenazas en nuestra vida rondándonos a nuestros países y a nosotros personalmente. Es decir, y tenemos que priorizar, es decir, no podemos tener un sistema para todo. Entonces, según seamos capaces de revelar la gravedad que puede tener este problema y cuánto puede suponer de impacto en la economía del país, de las empresas, pero sobre todo en las personas más vulnerables, es decir, vamos a tener más posibilidades de movilizar los recursos. Porque ahora mismo, es decir, yo puedo estar pidiendo dinero para cosas que si la gente no tiene la percepción de que eso va a tener un impacto en su vida real, pues va a ser muy difícil movilizar ningún recurso. Perfecto, muchas gracias. ¿Y hay alguna pregunta sobre plan de contingencia? Plan de contingencia en el caso de la raza 4 tropical existe, por lo menos que nosotros conozcamos ya bien desarrollado, pero solo como una guía para la zona para los países de Centroamérica que se ha utilizado también en otros. Xavier, ¿quieres hablar algo del plan de contingencia como parte de la planificación de la emergencia? O Sara o Camilo, ¿quieren hablar algo? O los tres, y con esto creo que estamos casi concluyendo. Adelante. Sara primero y Xavier después. Sí, por supuesto, no vamos a repetir lo que ya existe, excepto que esto existe solo en español por ahora y no existe en inglés o en francés por otro país desde África o de Medio Oriente. Le invito a mirar nuestras guías sobre Spodoptera frugiperda, que son indicación sobre la prevención, la preparación y las respuestas. Tenemos información sobre el análisis de riesgo, la legislación, también qué hacer cuando la plaga no está, qué hacer cuando la plaga está, y también una checklist de todo lo que la OMPF tiene que hacer. Esto podría ser un modelo de repetir para TR4 a nivel global, tomando en consideración lo que ya existe. Es una propuesta. Muchas gracias. Muchas gracias, Sara. Y decir sobre todo que esta guía, de todas maneras, la tienen que adaptar cada uno de los países. Adelante, si estás de acuerdo, ¿sí? De implementar, no de adaptar, porque la verdad es que se necesita una aplicación después. Claro, la implementación implica, por ejemplo, saco este tema por una razón. En algunos casos, en nuestro plan de contingencia dice erradicar, sin embargo, erradicar en una magnitud que tú puedes adaptar a tus condiciones, sí. Pero eso es un elemento claro para la implementación. Y como parte del plan de preparación, ¿verdad? Eso forma parte. ¿Es así o no, Xavier? Sí, definitivamente. Con respecto a esto tengo un poco que añadir. Simplemente una frase que repetimos mucho los que estamos en mi negocio, que es no planificar es planificar para el desastre. Es decir, exacto. Todo lo que sea un plan sirve para, primero, es decir, para estar preparados, pero también para que las acciones coordinadas que muchos actores van a tener que llevar a cabo de forma sincronizada funcionen. Es decir, que yo tenga la responsabilidad de esto, que yo tenga la responsabilidad de esto, si no hay un plan de quién actúa en cada momento y quién coordina y demás, pues van a ser un montón de acciones independientes que no van a tener un resultado de la magnitud o que necesitamos. Perfecto. Y ya por último, había muchas preguntas, Sara, sobre las acciones que se pudieran hacer en frontera. No sé si tú quieras comentar rápidamente que la armonización de determinados protocolos, conductas, etcétera, entre los países en frontera, cuando todos estamos tratando de prevenir una determinada amenaza como esta, es algo importante. Quisiera saber si quieres comentar algo sobre eso para ya finalizar. En la frontera estarán las inspecciones y se necesita también un buen diagnóstico, y la base de todo es tener una ley con R4T, que está registrada como plaga de cuarentena. Y para tener esta plaga en la ley, se necesita un análisis de riesgo. O IRSA tiene ya un análisis de riesgo que no va a presentar mañana, y son los países de tomar esto para poner esta plaga en su reglamentación. Estaría mi respuesta un poco rápida. Camilo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. También, Camilo, creo. ¿Quieres decir algo más? Una pequeña cosa, solamente que la situación en frontera es especial, ¿no? Sobre todo en el contexto de Latinoamérica, pues naturalmente las inspecciones y demás protocolos oficiales son necesarios, pero en nuestro caso también hay que considerar el flujo informal de plantas, productos vegetales y artículos reglamentados, y allí hay un focus group, un target group que hay que abordar, público objetivo que hay que abordar, y hay que mirar la manera adecuada que abordarlo, porque esto excede de alguna manera, digamos que el ámbito de aplicación de algunas ONPFs. Entonces, de alguna manera ese nivel de concienciación puede ayudar a disminuir también ese flujo informal de mercancías. Solamente para mencionar eso. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, Nos han quedado algunas preguntas, ustedes verán que tenemos temas todavía de los que hay preguntas en el día de mañana y el día del pasado. Así que llamo a Raixa para que cierre la sesión. ¿Es posible, Raixa? Claro, obviamente. Bueno, gracias y gracias a todos los colegas. He ido tomando notas de todas las reflexiones que se han hecho en el día de hoy y un resumen de nuestra jornada. Se han abordado temas de gran importancia para nuestra región y yo creo que uno de los temas que también es prioritario y que debemos avanzar mucho, sobre todo en el sector fitosanitario, y enfocado obviamente a las musáceas, es todo lo que es la comunicación de las emergencias y la gestión de riesgo. En el área de la sanidad vegetal tenemos bastante por avanzar en este tema en específico. Creo que también nos estamos preparando en nuestra región para organizar cursos de manera tal que se pueda avanzar en las emergencias y en la gestión de riesgo. Agradecer a todos los que se han mantenido en la conexión y a los que por razón de agenda también ya no pueden estar, y a todos nuestros expertos. Estaremos mañana nuevamente en una sección más de taller. Gracias, Esther, gracias a todos los panelistas y bueno, que tengan una buena tarde y una buena noche para algunos también. Sí, madrugada. Hasta mañana, mañana temprano a las 8 de la mañana.